Abuelo, ¿ya vamos al aeropuerto? No, cariño, ya no había boletos, pero sé que quieres ver a tu madre, así que yo he decidido llevarte con ella en barco. ¿En barco? ¿Dónde está mi madre? No te preocupes, hija. Tú confía en mí. Ya sube al auto. Llegaremos mañana, hija. Está bien. Hija mía, sal, por favor. No está, señora. Ya buscamos por todas partes. Nuestros muchachos revisaron las grabaciones, pero no había nada. No puede ser. Que se encuentre bien. Que mi nieta regrese a casa sana, por favor. Cálmese, suegra. Todo va a estar bien. ¡Melek, tu abuela está muy preocupada! ¿Por qué no sales? ¿Qué te parece este modelito? ¡Hola, qué gusto, bebé! Soy Yaya Feoglu. Dudú y Yaya son mis padres. Me dicen el Feoglu más apuesto de todo Bodrum. Vaya, vaya, vaya. ¿Mi hijo será un rompecorazones cuando crezca? Sí, mujer, ¿qué esperabas? Igual que su padre. Sí, por supuesto que sí. Sí, dime, madre. ¿Cómo que no encuentran a Melek? ¿Cómo pueden perder a una niña? ¡Desapareció! ¡Llega de inmediato! ¡La niña está perdida! ¡Nuestra pequeña desapareció! ¡Ven, Yaya, corre! Está bien, cálmate, ya voy para allá. Llego enseguida. ¿Le pasó algo malo a Melek? Pues parece que sí, no la encuentran, desapareció. No es posible, ¿a dónde pudo haber ido a esta hora de la noche? Voy para allá a ayudarles. Está bien, manténme al tanto. Sí, está bien. Abuelo, ¿le llamas a mi padre? Seguramente está muy preocupado por mí. Le diré que fuimos con mi madre para que se relaje. No es necesario, mi amor. Lo es. Llámale, por favor. Ya te dije que no. Que le llames a mi padre. ¡Ahora! Melek, ¿le llamamos a él o vamos con tu madre? Tu padre no te dejará ir con ella si le llamamos. Elige, Melek. ¿Quieres a mamá o a papá? Señor, ya buscamos por todas partes. Melek no está. ¿A dónde podría ir una niña a esta hora de la noche? Está bien, maldición, está bien. Te llamo después, cuelga. Rubén Seleni. Fue ese bastardo. Fue ese maldito bastardo. ¿Qué pasa, Sanjar? Eso mismo quisiera saber. Lo averiguaré. Lo haré. Buenas noches, Hotel Sanjar. Soy Sanjar Efeoglu. Comuníqueme con Guben Selevi. Lo lamento, el señor Guben salió del hotel. ¿Iba acompañado? Sí, iba con su nieta. ¿Qué dices? ¿Dejaron que se fuera con una niña que no es su hija? ¿Ah? ¿De qué habla, señor? Esa niña es mi hija, mi hija. ¡Es mi hija! Sanjar, cálmate. ¿Por qué te exaltas? El abuelo de mi hija la secuestró. Es un infeliz. ¿La secuestró? Sanjar, ¿qué haces? Van hacia Bodrum. Pero los vamos a interceptar, Mavi. Nos dirigimos a Marmaris en auto. Necesitamos un yate. Iré a la isla de Rodas. No me importa cuánto cueste, solo haz lo que se te ordena. De acuerdo. Abuelo, no llames a mi padre.
Mejor llámale a mi madre. Le diré que vamos para allá. Ahora no, hija. ¿Por qué? ¿No te sabes su número de teléfono? ¿Nunca hablas con ella? Necesito hablar con mi madre. ¡Llámale! Melek, mira, me gustaría darle una sorpresa a tu madre. No quieres arruinar esa sorpresa, ¿verdad? No me importa, abuelo. Necesito hablar con ella. ¡Llámale ya! Ni siquiera te sabes su número de teléfono. ¡Mentiste! Yo te creí y me mentiste. ¡Eres un mentiroso! Mira, Melek, ni tu madre ni tu padre te valoran, hija. Solo te alteran. Necesitan aprender una buena lección. Quiero que te valoren, ¿te parece bien? Mi padre es el mejor padre del mundo. Él no me alteraría. Melek. Me quiero bajar. ¡Detén el auto! Calma, hija. Tranquila. Deja de hacer eso. Te vas a lastimar. Respétame, Melek. Yo quiero ver a mi madre, pero tú no sabes en dónde está. ¡Me mentiste! Está bien, calma. Está bien. Quiero volver a casa. Ya basta. Cálmate. Cabruk, quiero que vayas a hablar con Halim de inmediato. Dile que detenga todos los autos que se dirigen a Milas. Que revise uno por uno, por favor. Sí, y ya hablé con él. Recién partieron. Seguramente están a punto de llegar. ¿Tú en dónde estás, Sanjar? Estoy cerca de Kayaxi. No me tardaré en llegar. Bien, nos vemos allá. Vamos a atraparlo. Tranquilo. Los he interceptado, Cabruk. Los tengo frente a mí. ¡Salgan del auto! ¡Ahora! Ven para acá. ¡Dame a mi hija, maldito idiota! Te lo advertí, ¿lo recuerdas? Eres un maldito infeliz. ¿Cómo te atreves a secuestrar a mi pequeña hija? Imbécil, yo no secuestré a nadie. Ella acudió a mí. Eres un terrible padre. Ella prefiere estar con la mujer que la abandonó. ¿Quién rayos te crees para cuestionarme como padre, ¿eh? ¡Alto! ¡Acabaré contigo! ¡No! ¡Acabaré contigo! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Sanjar! ¡No! ¡Ayuda! ¡Te voy a matar! ¡Detente! ¡Alto! ¡Detente, por favor! ¡Tu hija está aterrada! ¿Qué no te das cuenta? ¡Está aterrada! Melek, amor. ¿Qué pasó, hija? ¿Estás bien? Papá, ¿estás enfadado conmigo? ¿Y por qué me enfadaría contigo, amor? Jamás, eso jamás pasará. Tenía mucho miedo. Tenía miedo. Yo tenía miedo, yo también. Está bien, preciosa. Ven conmigo. No voy a permitir que esto vuelva a pasar, mi amor, ya verás. Díganos, señor, ¿qué hacemos? Vámonos. No te comprendía. No tenía ni idea de que estuvieras tan triste. Perdóname. Hice que te preocuparas mucho por mí, lo lamento. Te ves muy pálida. ¿Te encuentras bien? Estoy bien. No te preocupes por mí. Llévala a casa. ¿Me pides que te deje sola a estas horas? Cabruk no tarda en llegar. Sanjar, yo estoy bien.
Melek te está esperando. Kabruk ya llegó. Ven, Kabruk, ven. ¿Qué pasó? Gracias, señor. Me alegra verlos bien. Espero que esto no vuelva a suceder. Gracias, Kabruk. Gracias. ¿Puedes llevarla a la cabaña? Sí, por supuesto. Por favor, sube. Mavi. Gracias por todo. De corazón. Buenas noches. Que descanses. Amor, ven para acá. Mi vida, no vuelvas a escapar. Teníamos mucho miedo. ¿Por qué te fuiste? Estábamos aterradas, mi preciosa. Hola, bonita. Estoy bien, no se preocupen. Amor, es momento de entrar. ¿A dónde vas? A ningún lado. Hace frío. Entra. Ya te tengo, mi amor. Rápido, hay que entrar. Nedim. Despide al idiota que vigilaba la entrada. Apresúrate, ¿sí? Por favor. Hazlo. Como diga, señor. Bueno, al menos ya pasó, hermano. Cierto. Así es, hermano. Noticias, Yaya. Llamada de Ahmed. ¿Hola? Dudu, ¿cómo estás? ¿Ahmed? Estoy en Bodrum y me encantaría verte. Ay, en serio, no me digas. Ay, qué mala suerte, no me encuentro en Bodrum. Podemos vernos en otra ocasión. ¿De verdad, Dudu? No me engañes. Las luces están encendidas. Sal, Dudu. Bajaré a la cocina y te traeré un vaso de leche caliente, mi ángel. ¿Te parece bien? Gracias, Sara. Mi amor. Mi intención no era dejarte solo. Solamente quería volver a ver a mi mamá. Jamás te abandonaría. Eso jamás.
enfades conmigo. Los padres no se enfadan con sus hijas. Mi ángel eres tú, mi vida. Tú vives aquí dentro, en mi corazón. Melek, ángel mío, yo soy tu padre, ¿sí? Yo ya sé qué le pasó a tu cabello, mi vida. Por favor, no estés triste, hija. Tranquila, ¿sí? ¿Pero cómo te enteraste? Una amiga a la que le pasó lo mismo me lo contó. ¿Y cómo se llama tu amiga? Mavi. Perderé todo mi cabello. Y ya no seré bonita, ¿verdad? Nadie querrá una niña que no tiene cabello. Ni siquiera mi madre me quiere. Si me quisiera, me extrañaría. Jamás hubiera ido. Cálmate, nena. ¿Quieres? Encontraremos una solución. ¿Eh? ¿Recuerdas, padre? Cuando llegamos aquí, mi madre me dijo que me dejaría contigo y que se iría. En ese entonces lo tuve que aceptar, pero cambié de opinión y se quedó. ¿Por qué se fue cuando todo iba tan bien? ¿Por qué nos abandonó, padre? Mi madre no va a regresar, ¿verdad? Vine desde muy lejos a visitarte, pero no parece importarte. No sé, esperaba verte más alegre. No te esperaba. Lo sé. Sube al auto. Te llevaré a un lugar tranquilo. Quisiera hablar. Tengo demasiadas preguntas. Es que necesito dormir temprano. Mañana estaré muy ocupada. Dime qué pasa y deprisa, por favor. Está bien. Hablemos aquí, en tu casa. ¿O esta noche no me puedes dar hospedaje? Yo necesito entrar a mi casa. Pues entremos, Dudu. Ahmed, di lo que viniste a decirme, ¿sí? Y márchate, por favor. Está bien, tranquila. Dudu, mira, cometí un error. Dejé a mi esposa. Así es, no funcionó con ella. He venido aquí solo por ti. Quiero que seas mía, Dudu. ¿De qué demonios hablas? ¿Qué tonterías estás diciendo? Ahmed, vete, por favor. Vete y no regreses jamás, ¿comprendes? Me voy a casar. Estoy comprometida con Yaya. Como lo notas, se ve claramente en las grabaciones, comisario. Mira a mi pobre nieta. Escapó de casa por toda la presión que ejercía su padre. Afortunadamente, se encontró con un hombre amable en el camino. No quiero ni pensar en qué pudo ocurrirle a esa pequeña en medio de la noche. Entiendo bien su angustia, señor. Pero su hija tiene custodia de ella. Si lo que dice es cierto, entonces su madre debe hacer la denuncia. Ella no está en el país, comisario. No está bien. Dudo que pueda lidiar con esto. Mañana comenzaremos a indagar y a realizar los trámites requeridos. Necesito que atienda nuestra denuncia de inmediato. El infeliz de su padre golpeó a mi chofer y a mi asistente. Aún están recuperándose en el hospital. Mañana presentaremos una denuncia en su contra. Ya veo. Realice su denuncia. Si el fiscal lo solicita, pediremos al hombre que encontró a la niña que se presente en la corte. Eso está perfecto, comisario. Intentamos proteger a la pequeña. Es lo que más nos importa. He reunido a todos los testigos. Se encuentran afuera. Están listos para dar su declaración.
Llegamos a casa. Melek duerme. Melek duerme. Llamada de Mavi. ¿Mavi? Hola, Sanjar. ¿Estás bien? ¿Y Melek? No diría que estoy bien. Ya no más. Oculté lo que sentía y mira ahora. Tenía miedo. Estaba aterrado. Lo sé. Ya pasó. La pobre Melek ocultaba su dolor. Sufría en silencio. Su pobre corazón se desangraba. No me di cuenta de su tristeza ni de su angustia. Pero aún así, ¿por qué acudió al hombre que nos arruinó la vida, a mí y a su madre? No lo veas así. Ponte en su lugar. Extraña a su madre. Es natural que intente buscarla como sea. Debe tener muchas preguntas. Quiere encontrar respuestas. Por eso esta noche intentó obtenerlas. Nare escribió una carta cuando se fue. Melek destruyó la carta porque estaba furiosa. Pero entonces yo la recuperé. Podría luego querer leerla. ¿Yo debería darle la carta a Mavi? Podría responder sus preguntas. ¿Qué opinas? Es cierto. Al menos es mejor que una pregunta sin respuesta. Algunas preguntas no tienen respuesta. Pero creo en Melek. Las va a encontrar. Y tienes razón. ¿Quién sabe? Buenas noches. Que descanses. Muchas gracias, caballeros. No olvidaré su generosidad. Nebzat, lleva al caballero a donde él guste. Tassin me llevará al hotel. Bien, Tassin, dime qué sigue ahora. He elaborado una petición, señor. Mañana tendré listos los documentos y las declaraciones. Adnan y Nebzat deben presentar una denuncia. Oye, pero fue un rasguño, no pasó a mayores. Sí, estoy consciente de ello. Pero nos vendría bien mencionar que Sanjar Efeoglu recurre a la violencia en momentos de desesperación. Obtendrá la custodia de Melek en un abrir y cerrar de ojos. Estupenda idea, Tassin. No me la esperaba. Mi conversación con Melek la tengo grabada. Bien, lo usaremos a nuestro favor. No se aceptará como evidencia, pero seguramente influenciará al juez. Genial. Llamé a algunos amigos para agilizar el proceso. Necesito quitarle a mi nieta a ese campesino, Tassin. Cuanto antes. Bienvenido. Gracias, nena. Estaba preocupada, Melek, ¿cómo está? Bien, como te dije por teléfono, solo fue un susto. El embajador se aprovechó del caos, pero mi hermano llegó justo a tiempo. Me hubiera gustado brindarte mi apoyo, pero... todavía no me siento parte de tu familia. Oye, mi amor, no digas eso. Es la verdad. Ya no quiero ser excluida, mi amor. No sé... ¿qué estamos esperando? Tu madre insistió en una prueba y accedimos. Nuestro hijo tuvo que comprobar que era un Efeoglu antes de nacer. Ya. Eres soltero y yo también. Vamos a tener un hijo. Quisiera al menos casarme. Quiero salir a las calles sin tener que sentir vergüenza. Entiéndeme, ponte en mi lugar.
grabación. Hola, mamá. Mi papá ha llegado por mí. Dice que hoy visitaremos la granja. Ojalá estuvieras con nosotros. Te extraño mucho, mami. Quiero que también me extrañes, ¿de acuerdo? Te extraño, amor mío. Te extraño, amor. Te extraño mucho. Mi amor. Te extraño tanto. Buenos días, papá. Hermosa, buen día. ¿No pudiste dormir? No mucho. Estaba bastante ocupado. Hacía algo para ti. Anoche te preguntabas por qué tu madre se había ido sin avisar. Pero tu madre nos dejó algo. Se nos olvidó. Tiraste la carta que ella escribió. Estabas furiosa con tu madre, ¿recuerdas? Bueno, pues yo recuperé la carta, amor. Me quedé con ella. ¿La leíste? ¿Qué decía? No, no la leí. La guardé para ti, hija. Tal vez un día querrás leerla. Mira, quizás te ayude a comprender por qué hizo lo que hizo tu madre. Si no quieres leerla ahora, te comprendo, no te angusties. Voy a guardarla, nena. Solo pídemela y te la daré. Mi ángel, mi bebé, mi hermosa hija, te adoro, cariño. Te quiero más que a nadie y nunca lo olvides. Tu madre está muy orgullosa de ti, ¿de acuerdo? Tu madre jamás te abandonaría, pero no tenía otra opción. Esto es mejor para ti, te lo prometo. Por favor, créeme cuando te digo que siempre estoy pensando en ti. Te quiero mucho, mi ángel de la guardia. Hemos conseguido los registros de la partida de la señora Nare. Si algo nos queda claro, es que dejó sola a su hija por mucho tiempo. Deberán reconsiderar quién debe tener la custodia de la pequeña Melek. ¿Y qué ha sido del trámite que me da la custodia de la niña a mí y no al campesino? Como le había dicho, señor, el primer paso es conseguir que se le incrimine a Sanyar. Eso nos facilitaría las cosas. Las declaraciones de Adnan y de Nefzat nos serán muy útiles.
El juzgado asignará a un trabajador social para analizar la situación en la que se encuentra Melek. Es necesario que presenten su denuncia en contra del señor Sanjar. Genial. Sanjar llegó con esa mujer llamada Mavi anoche. A Melek le incomoda ver a su padre al lado de esa chica. Podrían ser celos. Dime, ¿quién es ella? ¿Qué es de Sanjar? ¿Qué es lo que busca? ¿Y por qué vino a Bodrum? Quiero respuestas. Me pondré a trabajar, señor. ¿Adnan? Oye, siguen buscando a Sanjar, ¿verdad? Así es, señor. Estamos siguiendo sus pasos. Genial. Sigan a su madre también. No dejará de buscar a su hijo. Seguramente averiguará algo. Verás que nos llevará a él. Como usted ordene, señor Guben. ¿Se desocupa en 2 horas? Está bien, perfecto. Es perfecto. Melek Efeoglu. Soy su padre, Sanjar Efeoglu. Claro. Muy bien, nos vemos allá. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿No dormiste? Hijo, mira. No dije nada anoche porque no quería presionarte. Pero las cosas no están funcionando. Hemos perdido el control de esta casa. Melek te necesita, pero tú desapareces. Esa mujer solo te está distrayendo. Si no fuera por esa mujer, no sabría que Melek está deprimida. ¡Ah! ¡Estupendo! Sí, muy bien hecho. Bien hecho. Están con Melek las 24 horas del día, pero jamás se dieron cuenta. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene Melek? ¡Contesta! Se le cae el cabello, poco a poco. Ha perdido cabello en toda la parte de atrás. Si Mavi no se da cuenta, jamás lo hubiera notado. Buenos días, Mavi. Esta es la frase del día. Algunas llegadas no son por casualidad. La vida te da una segunda oportunidad. Aprovéchala o te arrepentirás. Frase del día. Algunas llegadas no son por casualidad. La vida te da una segunda oportunidad. Hermosa, no puedo creerlo. Pobre pequeña, guardó todo por dentro. Prefirió sufrir sola que decirnos, mi niña. ¿Cómo es posible que no lo vi? ¿Por qué no me di cuenta? No es posible, ¿por qué soy tan estúpida? Ya cálmate, hoy la llevaré al doctor. Cálmate ya. Es un experto, sabrá qué hacer. Sí, claro, no entremos en pánico. Mi nieta no tiene ningún problema. Ella se encuentra completamente bien. Esperemos que así sea, madre, esperemos que sí. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Qué tal?
Sanjar, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está Melek? ¿Mejor? Sí, ya está mejor, gracias. Estupendo, bien, me alegro, qué gusto. Madre, hermano, conversé con Dudu anoche. Esto no está funcionando. Ella y yo queremos casarnos cuanto antes. ¿Por qué nos dice esto ahora? ¿Van a tener muchos invitados? Sí, ¿por qué no lo haríamos, Gulsille? Bueno, porque Elvan estará aquí. Elvan ha quedado en el pasado para mí, ¿de acuerdo? Solo me importa la mujer que me dará el varón que tanto deseaba. Y esa mujer no se llama Elvan. Yaya, ¿no crees que deberías de conversar en privado con tu ex esposa? No, ¿por qué? Me encuentro en mi casa, Sanjar. Y en mi casa no tendría que haber secretos. Sí, es tu casa, pero Elvan vive aquí. Solo cásate por el civil y ya. ¿Ah, sí? ¿Por el civil? ¿Estás diciendo que la mujer que dará a luz a mi hijo no merece una gran boda? Bien sabes a qué me refiero, Yaya. No diré nada más. Dilo, hermano. Habla. Hazlo ya, Sanjar. ¡Tonto! El pueblo entero ha estado hablando de ti. No sabemos cómo encubrirlo ni cómo explicárselo a la gente. ¿Y ahora nos dices que quieres una gran boda? Pues olvídalo. Cásate por el civil. No vamos a intervenir. Mira, si le rompes el corazón a Elvan, partiré el tuyo en dos. En fin. Sentémonos a desayunar. ¿Quieres que tu futura esposa se integre hoy? Para ti. ¿Qué te pasa? ¿No te quedó claro lo que te dije anoche? Tendré una boda. Estoy comprometida. Ya basta, Dudu. ¿De verdad esperas que crea que te atrae Yaya? Imposible. Dudo que te vayas a casar. Me da lo mismo si dudas o no. No me importa tu opinión. Yo amo a Yaya y me voy a casar con él. Ya lo verás. ¿Por qué me dejaste entrar esa noche? Ya deja de mentirte. No te has olvidado de mí. Dudu, por favor, acéptalo. No lo quieres a él, solamente quieres su dinero. Si ese hombre quisiera casarse contigo, ya lo hubiera hecho. Pero siempre demora la boda. ¿Por qué motivo lo hará? Por eso he venido por ti. No me toques. Ela. ¿Sí, hola? Ela, hola, ven aquí, por favor, no te tardes. ¿Estás bien, Dudu? ¿Qué pasó? Tengo miedo, Ela. Honestamente, no sé qué voy a hacer. Ahmed está fuera de la casa. ¿Quién es Ahmed? El tipo de la universidad que me dejó para casarse con otra mujer. Pero no pasó nada entre ustedes, Dudu. ¿Por qué te exaltas?
mucho ese día. No recuerdo nada. Ven, por favor, en serio, date prisa. Gracias. La carne se encuentra ahí, los pepinillos también. Ahora las salsas. ¿En dónde las podemos poner? ¡Ay, qué demonios es esto! No podré alcanzar la parte de arriba. ¿No tomaron en cuenta mi estatura? ¿Qué se supone que voy a hacer? Uf. Buenos días, señorita Elván. Buen día, señor barista. Ya veo que no construyeron el stand a tu manera. Lo hicieron demasiado alto. No tomaron en cuenta tu estatura. No podrás alcanzar las cosas hasta arriba. Por fortuna, tu vecino es alto. Solamente necesitas llamarme y vendré a ayudarte de inmediato. Tienes mucha suerte. Ah, qué bien. Al menos quitaron el mueble que no querías, ¿verdad? Lo recuerdas todo. Tienes memoria de elefante. Sí, lo guardé en el cerebro. Por cierto, conocí a tu hermano. Pensé que era el carpintero. Le dije que el estante estaba muy alto y que no podrían alcanzar. Bueno, y además, Elván, no me agrada el color. Tenía que ser llamativo. Intenté explicárselo, pero él comenzó a gritarme. Enfureció y me pidió de muy mala manera que me fuera. No entiendo por qué lo hizo. Yo no tengo la culpa. Solamente lo aconsejé. ¿Mi hermano? Ajá. Ah, ¿te refieres a Sanjar? Bueno, él es como un hermano para mí, pero solamente es mi cuñado. Sí, mi suegra, mi cuñada y mi cuñado viven en la misma mansión. Ellos me apoyan en todo momento, aunque esta vez no fue así. ¿Vives con ellos, Elván? ¿Qué? Oye, pero tú ya estás divorciada. Me divorcié de mi esposo. Pero no de mi familia. Ellos me han apoyado por mucho tiempo. Nos une el amor, señor barista. ¿Comprende? Qué interesante, pero todavía no entiendo bien. Entonces vives con la familia de tu esposo, a pesar de que te divorciaste de él. ¿Y qué hizo tu exesposo al respecto? ¿Se fue de la casa? Dime, ¿cómo reaccionó? Caminar con tu café en la mano y presumir que has vivido en la costa por 2 años no son suficientes para aprender nuestras tradiciones. Aquí se vive de manera diferente, señor barista. No somos como los demás. Entiendo. Me encantaría aprender todas sus tradiciones. Y si tú estás dispuesta a enseñarme, me encantaría escucharte. ¿Sabes? Es un tema interesante. ¿Qué te parece si desayunamos en mi cafetería? Compartiremos nuestras historias. Será genial. ¿Desayunar? Claro, ¿por qué no? Sígueme. Ya has trabajado demasiado. Vamos. ¿Irás? Tose, cariño. ¿Una vez más? Muy bien, querida. ¿Sientes dolor aquí? ¿Qué tal aquí? Está bien, cariño. Vístete y espérame ahí. Dígame qué tiene. Es difícil de decir sin realizar un examen físico. Requiere análisis de sangre. Así nos daremos una idea de qué pasa. Gracias, doctora. Que mejore. Hora de marcharnos. Hay que ver qué es lo que pasa. Muy bien, hija. Vámonos. Anda. Ven conmigo, ven. Opa. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Muy bien. Querida Elván. Aquí está tu café. Oh, un café recién hecho y un panqué dulce caliente para la señorita. Qué gentil eres, gracias. Pondré estos panqués por aquí. ¿Un panqué? Ajá. ¿De desayuno?
En casa tenemos una regla. En el desayuno, la comida es salada. Si comes algo dulce, debe ser miel para tu fruta o como condimento. Pero jamás debe ser el platillo principal. ¿Qué está pasando? Elván, te noto muy distraída. ¿Buscas a tu cuñado? ¿Tienes miedo? No, ¿por qué tendría miedo? Somos adultos desayunando. No veo por qué se enfadaría. Esto no tiene nada de malo. Además, quiero ver a Mavi. ¿No se supone que aquí trabaja? ¿Dónde está? Estuvo aquí en la mañana, pero ya se fue. Tenía algunas cosas que hacer. Pero honestamente, la noté muy preocupada. Ya me imagino en qué pensaba esa pobre mujer. Ojalá tenga las fuerzas para seguir adelante. Debe ser muy complicado. Sí. ¿Cómo fue que sucedió? ¿Ella te lo comentó? ¿Y por qué llegó sola a este pueblo? ¿En dónde se encontrará su esposo? Honestamente, a mí no me gusta meterme en la vida de los demás, Elván. Así que no le pregunté. No entiendo. Se supone que tú eras el que quería conversar. Tú mencionaste el tema. Sí, eso es cierto. La verdad es que no sé de qué manera explicarlo. Nuestra historia es muy complicada. Mira, tenemos más problemas que la familia real. No sabría ni por dónde empezar. El tiempo es valioso y no creo que quieras perderlo escuchando una de nuestras historias tontas y vergonzosas. No lo sé. Creo que tengo una ligera idea de lo que sucedió. Bueno, al menos sé cómo termina tu historia. Veamos. Adivinaré. ¿Tu esposo te engañó, Elván? Tenía otra mujer, ¿verdad? ¿Tú cómo sabes eso? ¿La gente dice cosas, verdad? ¿O te enteraste porque Dudu es tu amiga? Por favor, para nada. Ni siquiera conozco a Dudu. Además, es un hombre ridículo. Luces como el tipo de mujer que se divorciaría por una infidelidad de tu esposo. Incluso su familia está de tu lado. Seguramente fue culpa de él. Ya comprendo. Ese desgraciado te fue infiel. ¿Cierto? Oye, ¿por qué te quedas callada? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Por qué te callaste? Tienes a tu vecino, a un amigo, frente a ti. Habla con él, desahógate si quieres, aprovecha su presencia. Mira, si quieres grita, enfádate, yo te escucharé. No guardes nada dentro, Elván. Saca el dolor que tienes. No hay nada que temer, hija. No sentirás nada. Es como un piquete de mosquito. No dolerá, en serio, ¿eh? Padre, no me engañes. Duele mucho. Oye, ¿y cómo sabes que duele? Ya me han hecho pruebas antes. La de paternidad dolió mucho. El dolor no paró en 2 días. La inyección me dolió por mucho tiempo. Melek, por favor, adelante. Es tu turno. Ve. No quiero entrar. Pensaba que no había tráfico en Bodrum, pero me equivoqué. Llegué tarde. Bienvenida. Ya la revisó la doctora. Le harán una prueba. No, padre, no quiero. Por favor, te lo ruego. Te prometo que no se me volverá a caer el cabello, por favor. Amor, escucha, necesitamos saber cuál es el problema. Verás que ya no se te caerá el cabello. La enfermera va a cuidarte, Melek. Es verdad. No sentirás nada, eso te lo prometo. No, no quiero ir, padre. Ven acá, mi amor. Calma. Entonces entraré contigo, ¿de acuerdo? No, padre. Si tú entras, te juro que lloraré más. Yo estaré contigo, ¿te parece bien? No, no quiero entrar. Por favor, hija. Melek, ¿quieres que entre contigo? Adelante, vamos. Es por aquí, Melek. Thank you.
Melek, te prometo que no vas a sentir dolor. No duele como un piquete de mosquito. Bueno, si eso quieres creer. Aterran las inyecciones. Es algo normal. Somos humanos después de todo. Te voy a dar un consejo. Respira profundamente. Y piensa en alguna otra cosa. ¿Lista? Respira profundamente. Hazlo ahora. Lentamente exhala. Puedes abrir los ojos. ¿Ya terminó? ¡Qué valiente! Claro, no tenía miedo. Bueno, no sé, tal vez tenía un poco. Pero es algo normal, ¿verdad? Muy normal. Ya vámonos. Que se mejore. Muchas gracias. Seamos honestos, todo fue mi culpa. No fui a la universidad, no me eduqué y no me superé a mí misma. He desperdiciado mi juventud, no aproveché lo que tenía. Solamente sé hablar, incluso Yaya solía decir lo mismo. Hablo más que Perico, esa soy yo, es mi culpa. Por eso me desprecia, por eso alejo a la gente. Mira, estoy haciendo lo mismo contigo. Hablo y hablo y me quejo sin parar. Si hago esto contigo, imagínate cuánto me quejaba con mi esposo. Tu esposo tenía razón. Elván, eres insoportable. Mira, honestamente, no me imaginaba que fueras así. Hablas y hablas y hablas y no sabes cuándo detenerte. ¿A ti qué te pasa? ¡Me estoy desahogando contigo! ¡Desgraciado! ¡Me voy de aquí! Si no te interesan mis historias, ¿para qué demonios me invitaste a desayunar? Bien, genial. Eso es, Elván. ¡Eso es! Mira, esa es la actitud que deberías tener. No dejes que los demás te pisoteen. Tú eres una mujer asombrosa. Una explosión de llamas. Sí, eres un espíritu libre, pero no te has dado cuenta. Necesitas confiar en ti misma. Espera un momento. Espérame. Ay, mi libro. Aquí está. Toma, Elván. Por favor, tómalo. Lo lees, ¿de acuerdo? Entenderás todo lo que intento decirte. Quiero que leas las partes subrayadas con cuidado. Tú eres una mujer muy fuerte. Eres una estrella, Elván. ¿De verdad yo soy esa mujer? Por supuesto que sí lo eres. Simplemente no te das cuenta. Necesitas encontrarte. Pero no sé ni por dónde comenzar.
tienen los resultados? Los tendrá pronto, no deben tardar. ¿Debería preocuparme? Su hija es muy pequeña. El doctor analizará los resultados con mucho cuidado. Sea optimista, va a estar bien. Gracias. Aún falta para que entreguen los resultados. No tienes que esperar aquí. Te puedes ir cuando quieras. Sí, Bora necesita salir a hacer algunos encargos. Debo volver al café. Te acompaño a la salida. Nos vemos. Nos vemos, Mavi. Oye, Sanjar, llámame en cuanto tengas los resultados, por favor. Claro, Mavi. Nos vemos. Mavi. Sé que te ofende que te dé las gracias por ayudar. Pero agradezco que estés aquí. Somos afortunados. Has estado muy ocupado después de la partida de Caramán, por lo que veo. Muje, qué grata sorpresa. Bienvenida. Muchas gracias. Solo me estaba preguntando si todo había salido bien. Estupendo. Siéntate. Honestamente, la partida de Caramán me ha complicado la vida. Por eso esperaba que pudieras brindarme tu ayuda. ¿Qué te ofrezco de beber? Me gustaría una taza de café. Con mucho gusto. Lo siento, debo tomar esta llamada. Ahora vuelvo. Señor, Sanjar trajo a la niña a consulta médica. Llevan ya un largo tiempo adentro. ¿Y qué le pasa a Melek? No he podido hablar con el hombre que lo seguía, así que no sé, pero... la señorita Mavi estuvo aquí. ¿Tu hombre tomó fotografías? Sí, señor. Envíamelas inmediatamente. Averigua qué tiene Melek. El reporte médico podría esclarecer las cosas. Asegúrate de traerme todo. Sí, entendido, señor. ¿Recibiste malas noticias? ¿O ahora qué pasó? Te contaré después del café. De acuerdo. Oye, gracias por el libro. Es un placer. Lo leeré completo. No lo dudo. Bueno, me voy. No te quitaré más el tiempo. No te preocupes por eso. Que tengas un gran día. ¡Ay, no! ¿Ahora qué pasa? ¿Tú creías que ese flacucho era Sanjar? Ni siquiera se parece a tu cuñado. Cálmate, Elba, no tengas miedo. No tengo miedo de Sanjar. Mira, yo tengo muchas cosas que hacer. Por eso tengo que irme en este instante. Buena suerte.
Sí, entiendo, pero tú intenta comprender a Sanjar. Mira, déjame hablar con él. Tal vez entre en razón. Melek lo que necesita es vivir en un ambiente más tranquilo. Seguramente puedo convencer a Sanjar. Melek es su hija. Te lo agradezco mucho, mujer, pero temo que Sanjar perdió su oportunidad desde hace tiempo. Sé que tienes buenas intenciones, pero Sanjar y yo ajustaremos nuestras cuentas en el juzgado. Podrías dañar a Melek. No actúes impulsivamente. Mira, lo que le hace daño a Melek es Sanjar y su estilo de vida, mujer. Escucha, no me malinterpretes. Sé que Sanjar es como un hermano para ti y también sé que lo estimas mucho. Pero Sanjar no es ni será un buen padre, ni un modelo a seguir, en mi opinión. ¿De verdad estás juzgando a Sanjar a pesar de todos los errores que tú has cometido como padre? Está bien. Cometí errores en el pasado. Me arrepiento todos los días. Pero sé honesta contigo misma. Estás siendo injusta con Melek porque simpatizas con Sanjar. Mira, Melek será adolescente en unos años. Y no sé, tal vez uno de sus compañeros se sienta atraído por ella. Serán dos adolescentes, así que actuarán como tal, ¿verdad? A ver, ¿cómo crees que reaccione Sanjar ante una situación de esa clase? Es muy pronto para pensar en esos temas. No, no es muy pronto. Se encontrará en una etapa muy importante de su vida. Imagínate que Melek nos presente a su novio en unos cuantos años. Piensa en la presión que ejercerá su padre sobre ella. Él ni siquiera sabe cómo educarla. Mujer, quiero que mi nieta sea una mujer educada, moderna e inteligente también. Por favor, respeta mis deseos, así como respetas los de él. ¿Pero cómo puedes ser tan ingenua? No es posible. Estaba obsesionada con Yaya. Él no me había llamado para nada en esa ocasión. Me sentía vacía. Había bebido demasiado. ¿Qué esperabas? ¿Qué más podía hacer? ¿Quién podrá ser? Ahmed llegó. No abriré la puerta. Por favor, tranquilízate. Estás temblando. Calma. Permíteme, yo abriré. Muy buen día. ¿Dudú está en casa? He venido a recolectar la basura, señorita. No, joven, no tenemos basura. Dudú, tranquilízate. Estás pálida, por favor. Noela, no me quedaré aquí. No me siento segura. Calma, por favor. Tranquila. Está bien. Resultados de análisis. ¿Cuál es el problema, doctora? Mire, sea franca, mi corazón palpita 1,000 por hora. Buenas noticias, señor. No es un problema físico, lo hemos descartado. Ay, qué bien, qué alivio. La caída de cabello se suele dar por algún problema psicológico. ¿Hay algo que la alteró? ¿O algo que hizo sentir mal a su hija? Le voy a prescribir un par de antibióticos. Pero recomiendo que lleve a su hija con un terapeuta. Necesita averiguar qué le preocupa tanto. De lo contrario, podría tener serios problemas. Está bien. Muy bien. Agendaré una cita. Muy bien. Supongo que la mujer de afuera es su esposa. Dígale lo mismo, por favor. Necesitan apoyar a su hija. Recuerde que son un equipo. Es su responsabilidad identificar el origen del problema. La mujer que estaba afuera no es madre de Melek. Su madre se fue. Ya no está aquí. No lo sabía. Una disculpa. Los miraba a usted y a su hija con ternura y compasión. Pensaba que era su esposa. No suelo equivocarme en ese tipo de cosas. Ella nos cayó del cielo. No se equivoca. Gracias, doctora. Hasta luego. Este es el mejor sushi que he comido en mucho tiempo. Disfrútalo. Nuestros cocineros preparan la mejor comida japonesa de todo este país. ¿Pido más? No. Creo que ya fue demasiado. Si como más, explotaré. Lo siento, pero debo irme. Llevo horas aquí. Mi madre está sola en casa. Aún tenemos pendiente un café. No lo olvides. Perdón. Hola, dime, Sanjar. Mm.
¿Te dijo eso la doctora? Está bien, entonces voy a la mansión. Hablamos ahí, ¿de acuerdo? Genial. Mencionaste a una doctora. ¿Quién se enfermó? Te lo voy a decir. Pero no entres en pánico, por favor. Sanjar llevó a Mele con una doctora. Dime qué tiene mi nieta. ¿Está bien? Los exámenes que le hicieron no detectaron ningún problema físico. Ah, si te contactaron, es un problema psicológico. Así es, pero no te preocupes. Yo haré todo lo posible para ayudar a Meleka a que se recupere. ¿Cómo que no me preocupe, mujer? Imposible. Mi nieta está deprimida. Gracias por estar aquí. Sanjar jamás me hubiera dicho esto. Te pido que me mantengas informado. Está bien, no te preocupes. Hablaré con él. Eres su abuelo, así que te mereces saber de ella. ¿Bien? Me voy. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Para servirle, señora. Hola. ¡Muje! Hola, mi amor. Bienvenida, Muje. Muchas gracias. ¿Viniste a visitarnos? De hecho, vine a verte porque te extrañaba mucho y porque quería jugar con tus juguetes nuevos. ¿Qué dices? ¿Jugamos con ellos, nena? Bueno, está bien. Mis juguetes están arriba en mi habitación. Pues vayamos a tu habitación. Genial, ven, sígueme. Voy a ir con ellas. Ve. Con permiso. ¿Se siente bien? Espera, aún no está lista. Está bien, vamos a dejarla por aquí. Muy bien, ¿qué nos llevamos? Veamos. Ella será cera. Oh, estupendo, cera, perfecto. ¿Ella? Ella... ella será Elvan. Perfecto, va a ser Elvan. ¿Quién más falta? Espera. ¿Quiénes son? Ellas dos, amor. Que ella sea mi abuela. Buena idea. Excelente. ¿Yo puedo ser ella? No, mujer, lo siento. ¿Por qué no, nena? ¿Ya hay alguna novedad? Entiendo. Comunícate conmigo cuando salgan. Melek, ¿qué te pasa, mi vida hermosa? ¿Estás triste? ¿Lloraste? Oye, Sera, acompáñame, ven, vamos a hablar. Está bien. Sera, voy a pedirte que intentes no abrumar a la niña con preguntas. Recuerda a tu madre y a Elvan cómo reaccionaron. Por favor, no cometamos el mismo error con Melek. Está bien. ¡Padre! ¡Padre!
¿Mi amor? ¿Cómo estás, hermosa? Padre, ¿me puedes llevar a la cabaña? Mira, mi amor, ahora no, porque Muge es nuestra invitada. Mejor después. Por favor, padre, al menos dile a Cabru que me lleve. Como tú mandes. Cabruk te llevará allá. Vamos. Ven, Cabruk. Espera, nena, sé que eres fuerte. Me queda claro. Pero hace mucho frío en la cabaña. Deberías ir bien abrigada. Y además, te faltan tus juguetes. Ve por algunos de tus favoritos mientras te espero aquí, preciosa Melek. Está bien, Cabruk. Ahora vuelvo. No te muevas de aquí. Con calma, yo aquí te esperaré. Listo, mujer. Ahora hablemos con los demás. Por supuesto que sí. Llama a tu madre, reunamos a todos. De acuerdo. Buen día. Lo lamento mucho. ¿Te asusté? No, no. Diga. ¿Me das un expreso, por favor? Sin nada. Así que este es tu trabajo. ¿Sanjar te permite trabajar aquí? ¿De qué está hablando? ¿Por qué le importaría en dónde trabajo a Sanjar? ¿No sabes? Qué interesante. Sanjar siempre ha sido un tipo muy celoso. ¿Qué está insinuando exactamente, señor? Bueno, yo solo quiero entender qué hace una dama con el campesino de Sanjar y por qué se interesó en alguien como él. El hombre que usted desprecia es el padre de su nieta. Sí, por desgracia. Es cierto. Por eso estoy tan preocupado por la niña. Su padre se comporta como todo un salvaje. Me parece que está algo confundido. No sabe la diferencia entre el amor y los celos. Sanjar es muy buen padre. Si lo que le preocupa es el bienestar de su nieta, calma, puede dormir tranquilo. Estará bien. Perdón, pero debo asear, así que con su permiso. Buen día. Yo lo invito. Te lo suplico, por favor. Sé franca con nosotros. Mi nieta, ¿Melek seguirá perdiendo el cabello? ¿Qué le está pasando a mi pequeña? Escucha, Jalice. Hemos pasado por momentos muy difíciles. Este año ha sido un infierno para todos. Miren, yo todavía no acepto la pérdida de mi hermano. No quiero pensar en ello. Y soy una mujer ya madura. Imaginen a Melek. Ella es una niña. Tiene muchas dudas en la cabeza. Dinos, mujer, ¿qué podemos hacer? Dinos cómo reparar el pequeño corazón roto de Melek. Yo sé que ustedes adoran a Melek y sé que quieren ayudar de cualquier manera. Pero el ambiente que se vive aquí no le hace bien a Melek. Explícame a qué te refieres. Lo haré. Ustedes aquí viven todos juntos como una familia tradicional. Pero yo creo que es un estilo de vida muy difícil para la niña. Entiendan a Melek. Antes su mamá era el centro de su universo. Luego llegaron aquí
y comenzaron a construir una relación de padre e hija, ¿o me equivoco, Sanjar? Saben, necesitan tener más cuidado con Melek. Atiendan todas y cada una de sus necesidades y en ningún momento la pierdan de vista. Pero... es que nosotras, bueno, pues yo... no... No quiero que me malinterpreten, por favor. Adoran a Melek, estoy consciente de ello. Por eso necesitan hacerse responsables de ella, todos y cada uno de ustedes. Todos quieren criarla a su manera, pero solamente terminan confundiendo a su pobre pequeña. Sanjar, ¿hablamos en privado? ¿Y cuál es tu opinión, mujer? ¿Está bien mi hija? Melek se recuperará, ya no te preocupes. Ojalá. Ojalá. ¿Y tú cómo te sientes? Dime cómo has estado. Perder a Nare no fue difícil solamente para Melek. Yo sé que a ti también te afectó mucho su partida. Cuando yo me di cuenta que Nare se había ido, comencé a hablar conmigo, mujer. Y me dije, Sanjar, se vienen momentos difíciles para ti, llenos de dolor. No querrás regresar al pasado. No tenía otra opción más que sufrir por la ausencia de Nare. Fue muy difícil, mujer. Hace unos días yo desperté para ver cómo dormía mi pequeña consentida. Toqué su rostro y olí su cabello. Bajé a desayunar con mi familia y salí a trabajar. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? No pensé en Nara en ningún momento. Si no tienes a nadie que reemplace ese vacío, será casi imposible olvidarla. De lo contrario, recordarás a Nara eventualmente y todo volverá posiblemente a ser igual, Sanjar. Sanjar, te noto alegre. Me da gusto ver que ya no te sientes tan decaído. Mujer, mi nieta está perdiendo el cabello. ¿Y te empeñas en decirme que Sanjar no tiene la culpa? Sé que no quieres oír esto, pero el problema es la ausencia de Nare. Melek necesita a su madre. Cierto, Nare se fue, sí. Pero Sanjar sigue aquí y Melek vive con ese infeliz. ¿Por qué justificas todo lo que ha hecho? Nare no solo dejó a Melek, también abandonó a Sanjar. Él también llora por ella, está deprimido. Estoy seguro que esa tal Mavi satisface sus necesidades. Si ese desgraciado pasara menos tiempo con ella y más con su hija, se hubiera dado cuenta que se deprimió. No, Melek ocultó su depresión de su padre para que no se preocupara. No pensó solo en su padre, pensó en los demás, en todos. Claro, eso pasa cuando viven como si fueran una tribu. Nadie asume la responsabilidad. 6 personas crían a una sola niña. ¿Qué están haciendo? Sé que estás molesto, pero creo que deberías de tranquilizarte primero. Cálmate. Escúchame, a la niña solo le quedan su madre y su padre. Si ella quiere... No solamente ellos. Ella también tiene a su abuelo. Se les olvida ese gran detalle. Ellos me ignoran, pero tarde o temprano tendrán que acordarse de mí. Ya me voy. Tranquilízate, por favor. Actuar impulsivamente no le ayuda a nadie. Adnan, ¿me tienes listo el expediente médico de Melek? Bien. ¿Bien escrito en el informe cuándo comenzó a perder el cabello? Bien. Manda el informe a mi abogado de inmediato.
estaré en los columpios, ¿está bien? Sí, hija, espera tu turno. Aquí voy a estar. Perfecto. Sujétate bien, no te sueltes, por favor, hija. Mami, más fuerte, ¿quieres? Ya, mi amor, esa niña está esperando. Mamá, por favor, un poco más. Ya es su turno. Si quieres más tiempo, te tendrás que formar. ¿Qué te pasa? Yo llegué antes que tú, así que muévete. ¿Qué es mi turno? Nena, tranquilízate. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está tu madre? Perdónenla, yo soy su padre. ¿Te ayudo? Vamos, levántate. ¿Estás bien? ¿Ah? Melek, amor, ¿por qué lo empujaste? Porque era mi turno. ¿Estás bien, hijo? Ella se disculpa, ¿de acuerdo? Adelante, juega. Aquí vamos a esperar. Ya no quiero usar el columpio, quiero regresar a casa. Mira, mi amor, casémonos por el civil esta vez. Confía en mí y tendremos la boda de tus sueños cuando nazca nuestro pequeño. Sí, está bien. Al menos nos casaremos de alguna forma. Va a ser una boda sorpresa. Está bien, de acuerdo. ¿Nos mudaremos a la mansión cuando nos casemos? ¿A la mansión? Sí, a mí también me parecía ridículo, pero tú trabajarás todo el día. Yo estoy embarazada y no quiero estar sola en casa. Me sentiría más tranquila en la mansión. Cierto. Pues sí, tienes razón. Pienso que sería lo mejor para nuestro pequeño. ¡Estupendo! Entonces comenzaré a hacer nuestras maletas. Está bien. Pero sé discreta. No digas nada a nadie, ni siquiera a Gulcille, en mi vida. Oye, mañana voy a acompañar a él al centro. Le compraré algo bonito a nuestro pequeño. Perfecto. Yo estaré un poco ocupado, pero intentaré alcanzarte. Ya veremos, no depende de mí. Está bien. Le compraremos lo mejor. Claro. Entonces la gacela y el ratón se aliaron para salvar a la tortuga. La gacela distrajo al cazador. El cazador la volteó a ver y fue tras ella de inmediato. El ratón rompió el bolso y liberó a la tortuga. Los tres amigos se habían reencontrado. Ahí se dieron cuenta que la amistad no tenía límites y regresaron a la casa muy contentos. Caminaban alegres por la calle y después... Mejor en otra ocasión te cuento el resto. Vamos, recuéstate. Opa. ¿Se durmió? Cuñado, escucha, vamos a tomar en cuenta todo lo que nos dijo Muge. Te prometo que seremos más precavidas y no alteraremos a Melek, ¿sí? Sí, hermano. No volveremos a perder a Melek de vista. No la presionaremos. Intentaremos ver su punto de vista. No te preocupes, te lo suplico. Gracias, gracias.
Permíteme ir a prepararte un té. Yo te ayudo al baño. Esto no funciona. ¿Ahora qué pasa? Yo haré todo lo posible para ayudar, pero abre los ojos de una vez. Esa pequeña lo que necesita es a su madre. Y no se quedará sin madre solo porque esa mujer decidió largarse de aquí. Mi nieta necesita una figura materna. Y que no se te ocurra esa mujer. Ella ya no es capaz de ayudar a los demás. Una mujer que pierde un hijo nunca vuelve a ser la misma. Pierde empatía. Es más, podría afectar a tu hija de manera negativa. ¿Mi hija pierde el cabello y te preocupa esto? No puedo creerlo, en serio. ¿Por qué te obsesiona tanto? Mira, Mavi y yo... Mavi, ¿y tú qué? Responde. ¿Qué es de ti? Dime qué tipo de relación tienes con Mavi. ¿Son amigos, conocidos, novios, qué? Siempre he sido respetuoso. Sabes que te adoro. Sin embargo, debes entender que hay ciertos límites. Todo el tiempo, en lugar de ayudarnos, nos perjudicamos. ¿Que no lo estás viendo? Y después las cosas terminan empeorando por completo, mamá. Estoy cansado, de verdad. Ya no puedo más. Límites. ¿Qué has aprendido de esa mujer? Esa maldita intenta cambiar a mi hijo, desgraciada. ¿Sanjar? Ah, Mavi, ¿cómo estás? Bien, decidí venir al café. Intentaré una nueva receta. ¿Tú no podías dormir? Mavi, ¿qué somos tú y yo? No tengo idea. ¿Amigos? Amigos. Ah, sí, amigos, claro. Está bien. ¿Por qué? Si alguien fuera a preguntarte algo, la gente es muy entrometida. Perfectamente lo sabes. No quisiera que fueran a divulgar rumores. Sanjar, ¿qué estás haciendo ahora? Pues conversando contigo en el jardín. Ven para acá. Prepararé café y podrás probar mi nueva receta. Claro, voy para allá, sí. Genial, estupendo. Ya voy. Aquí te espero. ¡Qué aroma tan rico! ¡Buen trabajo! Bienvenido. Gracias. Solo falta un poco.
espera, con cuidado, espera. Ya voy, espera. Muchas gracias. Me quema. ¿Duele mucho? ¿Eh? Poco, no importa. Te quedaron bien. Siéntate, voy a darles el toque final. Oh, qué bien. Gracias. Dámelo, por favor. Gracias, Anjar. Para ti. Oh. Se ve exquisito. Buen provecho. Adelante. Agrega crema. Sabe mejor. Ah. Muy bien. ¿Tú quieres? Gracias, Anjar. Buen provecho. Te quedó muy bien. Luce genial. Vaya, es una obra de arte. Bien. ¿Y Melek? ¿Mejoró? Melek está tranquila. Sí, mejoró. Hoy fuimos al parque, pero no hizo muchos amigos. Creo que ella necesita convivir con gente de su edad. El arrepentirse no cambia nada. Al menos ya estás consciente de lo que ocurre. Es verdad, por supuesto, cierto. ¿Qué significa Sanjar? ¿Sanjar? Sanjar era el nombre de uno de mis abuelos. Era un hombre muy respetado en la época otomana, eso me han dicho. Es daga. ¿Dijiste daga? Sanjar significa daga. Busqué en internet y también en diccionarios. ¿Yo soy una daga? ¡Qué ridiculez! ¿Por qué buscaste mi nombre? Nunca había escuchado el nombre de Sanjar. Solo tenía curiosidad. Yo tampoco había escuchado el nombre de Mavi, pero no me burlo de ti de esta forma. ¿Eh? Puedes burlarte si quieres. Ya estoy acostumbrada. Mis compañeros solían reírse de mí en el colegio. ¿Nadie se burlaba de ti? ¿Burlarse? No, solo tú. ¿Burlarse? ¿Siempre fuiste machista? ¿Machista, dices? ¿Eso piensas de mí? Puede ser. ¿A qué te refieres con ser machista? No sé. En estas tierras se espera que un hombre sea fuerte, responsable y valiente. Así nos crían. No sé si soy machista. Mejor dime qué opinas. Vamos. ¿Por qué eres así? ¿Por tu madre? Yo no era así antes. Éramos pobres. Mi abuelo tenía muchos problemas en lo referente a los negocios. Mi padre tomó otro camino. Trabajó de campesino. Mi padre era un hombre humilde, tranquilo y demasiado amable.
Le gustaba ser campesino. Pero mamá... Oh, mi madre tenía aspiraciones. Ella quería una vida digna de una reina. Buscaba tener poder e influencias en el pueblo. Mi padre murió muy joven. Y me tuve que hacer responsable de los demás. Fue difícil para mí. Todos creen que me conocen, pero no tienen ni idea de mí. La gente me juzga siempre. Por ejemplo, hasta tú me juzgaste. Lo recuerdo todavía. Es cierto. Pero pensaba que eras el repartidor. También lo recuerdo. ¿De verdad lo pensaste? Uh-huh. Así es. Fui todo un patán. Cierto. Yo te voy a decir algo, pero no quiero que te ofendas, por favor. Habla. Creí que eras delicada, como toda una princesa. ¿Princesa? No esperaba verte así, preparando delicias. ¿Pero cómo que así? Es decir, trabajando. ¿Así? Uh-huh. Increíble. Pero lo haces bien, muy bien. Muchas gracias. Es verdad. La enfermedad que padece Melek ha facilitado todo. Seguiremos con el proceso, señor. Si un trabajador de servicios sociales testifica ante el juzgado, solicitaré una orden de protección. Melek se quedará con usted mientras el caso concluye. ¿Y qué podemos hacer para influenciar al trabajador de servicios sociales? ¿Se te ocurre algo? Me temo que no. Bien, entonces, hagamos esto. Si no podemos influenciar a la gente de servicios sociales, deberíamos enfocarnos en Sanjar. Te aseguro que será más sencillo. Preciosa, buen día. Buenos días. Dormiste demasiado. Yo desperté antes que tú. ¿De verdad? Rayos. Oh, son las 10 de la mañana, mi amor. Dormí demasiado, Melek. Sí, así es. Arriba, levántate. Nos perdimos el desayuno. Ven, 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 ven. Eso es. Vamos. Buenos días, Mavi. Buenos días. ¿Llegaste? Llegué. Te lo advertí, ¿verdad? El agua y el aire fresco te hacen muy bien. Mírate, rejuveneciste. Tenías razón. Creo que ya me voy. Está bien, nos vemos. Hasta luego. Buenos días. ¿Cómo has estado? Dormí demasiado. Apenas llegué. Pero ya me siento un poco mejor. También dormí demasiado.
Oye, ¿por qué la prisa? Porque él ya debe estar allá. Ay, Dudu. Tenemos noticias. Su nieta está en el centro, con el Van Efeoglu. ¿Y Sanjar? Aún sigue en la mansión. Ya debemos irnos. Que tu hombre siga vigilando la mansión y que llame en cuanto salga Sanjar. De acuerdo, señor. Aquí tienes, mamá. Tu café está listo. Gracias, hija. Te agradezco, Sera. Ay, disfrútalo. ¿Hola? Señora Jalice, habla el doctor Ismael Oslo. Dígame. Ya tenemos los resultados de su hijo. El ADN del señor Yaya no coincide con el ADN del bebé. Lo siento. Ya entiendo. Gracias. Oye, ¿qué está ocurriendo? Dime quién era. Nadie, amor. Intentaban venderme sus productos. Dije que no. Hiciste bien. Eso no está bien hecho. ¿Cómo se supone que voy a alcanzar allá arriba? Mira, Alban, eso ya lo sé. Lo has mencionado varias veces. Por eso traje al carpintero. Habla con él. Hará lo que tú le pidas. Necesito que empiece inmediatamente. Melek. Melek, acércate, hija. Ven. Tu madre. Ya viste, es un desastre. Tranquila, él me arreglará. Y el color es demasiado oscuro. ¿Mi madre está en el teléfono? Estaba hablando con ella, pero tuvo que colgar. Lo siento, hija. Por eso la próxima vez ven en cuanto te llame. ¿Entonces escuchaste la voz de mi madre? Claro. Mira. Melek, mira, tu padre y yo discutimos mucho. Pero a mí solo me preocupas tú, ¿de acuerdo? Yo apoyo a tu madre. Pero créeme, tu madre está muy triste. Ella me llamó preguntando por ti y por tu papá. ¿En serio? ¿Y qué le dijiste? Yo le dije que tú jamás lo olvidarás, amor. Pero, ¿sabes? Me temo que tu madre tiene un punto débil y es tu padre. ¿Sabes qué? Tu madre no te abandonó en realidad. Si lo sabías, ella dejó a Sanjar. Pero ahora no puede volver aunque quisiera. Imposible. No puede hacerlo. ¿Por qué? Es por... esa mujer... Mavi, tu padre la eligió a ella. Tu madre no puede volver hasta que esa mujer se vaya. ¿Sí me entiendes, Melek? Ay, qué lindo está, ¿no crees, Chacha? Sí. Mira esto. Son tan pequeños, es increíble. Me imagino a mi hijo usándolos, parecerá todo un modelo. Sí, se verá muy tierno. ¿Qué te parece? ¿Te gusta para él? Sí, claro. Es genial. Vaya. Espero que ella nos haya ofendido, pero quería salir de compras con mi futura esposa. Ay, no te preocupes, te aseguro que no es ninguna molestia. ¿Ah? Voy a verla... en otra ocasión, cariño.
Mi amor. Tú sabes de electrónicos. ¿Puedes ir a buscar un monitor para nuestro bebé? Sí, claro. Está bien, voy a ir a buscarlo. Yo voy a estar en la sección de ropa interior. Claro. ¿Qué demonios haces aquí? ¿Qué quieres? ¿Cuáles son tus intenciones? Calma, Dudu. Solo vine a felicitarte. Felicidades por el bebé. O más bien por nuestro bebé. ¿De qué demonios hablas? ¡Te equivocas! Ahmed, déjame en paz, por favor. Vete de aquí antes de que Yaya se dé cuenta. ¿Dudu? Perdona la molestia, abogado, pero seguramente ya estás enterado de lo que pasó. Así es, lo lamento. Gracias, gracias. Mira, el embajador está buscando problemas. Yo creí que Nare había comenzado los trámites, pero parece que no fue así. Quiero la custodia total de mi hija. ¿Qué podemos hacer? Nos vemos. Cuídense. Gracias. Melek, ¿tu papá te trajo? No, estaba con el van, pero llegó el carpintero. ¿Estabas aburrida y viniste? Oye, ¿y si te preparo una taza de chocolate caliente? Lo prepararé. Siéntate. Disfrútalo, Melek. Márchate. Disculpa. ¿Por qué? Vete lejos. Aléjate de mi padre. No hables con él. Si no te vas, mi madre no volverá. Y si vuelve y te ve con mi padre, se volverá a ir. Entonces ya no tendré una madre. ¡Vete! Aléjate de mi padre, no hables con él. Si no te vas, mi madre no volverá. Y si vuelve y te ve con mi padre, se volverá a ir. Muy bien. Veamos qué opina la persona de servicios sociales. Estupendo trabajo. Es alguien que no había visto desde la universidad. Solo sabía que se había casado. Claro, jamás nos vimos después de eso. Ya me divorcié y decidí regresar. Bodrum es un lindo lugar, así que me mudaré. Sí, no te culpo. A mí me alegra vivir aquí. Comprendo. Tal vez viva por aquí. Ya veremos. Quisiera casarme y tener hijos. En fin, parece que les he quitado mucho tiempo. ¿Qué tal si nos reunimos ya allá? No conozco a mucha gente por aquí. Te contaré algunas historias sobre Dudu.
Hasta luego. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Tus amigos son demasiado extraños, honestamente. No me agradó su actitud. Ay, no es mi amigo. Solo era un conocido. Ya olvídalo, mi amor. Como sea. Escucha, amor. Debemos ir a la mansión para hablar con mi madre, ¿eh? ¿En este momento? Sí, obvio. Ahora. Voy a recordarle que mi hijo será un Efeoglú. Así nos dejará vivir en la mansión sin discusión. Como digas. Hay que ir. Hoy es el día. Sanjar, me llamaste, pero estaba ocupada. Sí, eso sospeché. Ajá. Melek se siente mejor, por eso te llamaba. Oye, ¿te parece si nos vemos en la costera? Por favor. Está bien. Voy para allá, no me tardo. ¿Qué ocurre? ¿Qué están haciendo aquí? Escucha, Dudu y yo hablamos. Nos gustaría convivir contigo diariamente. Por eso nos mudaremos aquí. ¿Qué? No, jamás lo harás. Sanjar no lo permitirá. Y además, yo tampoco estoy de acuerdo. Quítense esa idea de la cabeza. Ustedes vivan allá y nosotros vivimos aquí. Madre, me lastimas. Me gustaría que mi hijo crezca en este jardín, igual que Melek. Dudu, más vale que te lleves a este loco de aquí. De lo contrario, tú y él sufrirán las consecuencias. Qué vergüenza, señora. Ha alojado a mucha gente en su casa. ¿Por qué me rechaza a mí y a su hijo? Mira, niña, te diré algo. ¿Qué demonios está pasando ahora? Buenos días. Soy Aise Siki, trabajadora de servicios sociales. Me informan que Melek Efeoglu vive en pésimas condiciones, así que se tomó la decisión de darle seguimiento al caso. Tome. Estás muy callada. ¿Qué pasó? Mavi, ¿se trata de Melek? Sanjar, ella atraviesa un momento muy complicado. ¿Entiendes? No sé en qué más pueda ayudarle. Tienes razón, y te entiendo bien. Me he apoyado demasiado en ti, y lo sé. Perdóname, Mavi. No volverá a suceder. Así es, Sanjar. No volveremos a vernos. Hace un mes, Mavi, todavía no existía en tu vida. Debo irme. ¿Y por qué dices eso? ¿Te dijeron algo al respecto? Dime, Mavi, ¿te alteré? Pocas cosas me pueden alterar, Sanjar. No eres tan importante.
¿Qué sucedió? ¿Eh? ¿Qué sucedió? ¿Que no tenemos una conexión? No, no hay ninguna conexión. Esto no funcionará. No le hará bien a nadie, Sanjar. Y mucho menos a mí. Mavi. No te vayas, espera. Mira, no voy a volver. Por eso me he venido a despedir. ¿De acuerdo? No estoy de acuerdo. No puedes entrar y salir de mi vida cuando quieras. Me has partido el corazón en dos partes. ¿Tu corazón? Perdona. No vuelve a pasar. Hasta nunca, Sanjar. Batar, biz uyuruz, uyanırız. Bazen düşer, bazen ağlar, yine kalkar, gülümseriz. Bu yollar hep sana çıkar. Kalbim yine seni bulur. İçimdeki berrak nehir sana akar, sana durur. Dokununca beyaz elin karanlık boyar rengin, açılınca kirpiklerin, ah kirpiklerin, bir geceyi böler sesin, kalbimde kıymetli izin, hayat senin bir nefesin. Bazen düşer, bazen ağlar, yine kalkar, gülümseriz. Bu yollar hep sana çıkar, kalbim yine seni bulur. İçimdeki berrak nehir sana akar, sana durur. Dokununca beyaz elin karanlığı boyar rengin, açılınca kirpiklerin, ah kirpiklerin, bir geceyi böler sesin, kalbinde kıymetli izin, hayat senin bir nefesin. Al beni, koy kalbine, sakla. Thank you.
sır bu yollar hep sana çıkar kalbinde seni bulur bu yollar hep sana çıkar kalbinde seni bulur. Se atreve a decir que es un buen hombre, no tiene vergüenza. Mi hijo le permitió convivir con su nieta. ¿Qué más quiere de él? ¿Eh? Le hemos dado la bienvenida a nuestro hogar. Mi familia no se merece esto. ¿Eh? Usted es un maldito sinvergüenza. Señora, calma, por favor. No he venido a discutir con usted. Debo respetar a la abuela de mi nieta. Sí, efectivamente. Que le quede claro, yo soy la abuela de la niña y mi hijo es su padre. Melek no lo necesita, no tiene a nosotros. Todo el mundo sabe que usted es un hombre peligroso y despiadado. No me obligue a divulgar lo que sé. ¡Lárguese mejor de aquí! Ya escucharon. ¡Lárguense! De lo contrario, sufrirán las consecuencias. Ya lo ven, siempre recurren a la violencia. No es nada nuevo. Son bestias salvajes con sed de sangre que destruyen todo en su camino. ¿Creen que pueden usar violencia para intimidar a la gente? Ya fue suficiente. ¡Haré que te calles! ¡No, Adrián! ¡Espera! ¡Haz algo! ¡Suéltame! ¡No se me lo toques! Merece. ¡Basta! ¡Tranquilo, por favor! ¡Intenté ser amable! ¡Ven aquí! ¡Alto! ¡Maldito infeliz! ¡Alto! ¡Alto! ¿Ahora qué está haciendo? ¡Alguien haga algo! ¡Basta! ¡Desgraciado! ¡Tío, déjame. No! ¡Detente, por favor! ¡Tío! ¡Melek! ¡Melek! ¿Te encuentras bien? ¿Te lastimó? Hermosa, ¿estás bien, mi niña? Háblanos, Melek. ¿Todo bien? Perdóname, por favor, Melek. No te vi para nada, mi amor. ¿Te lastimó? ¿Qué rayos hiciste? ¿Estás bien? ¡Apártate! ¡Abre paso, maldita sea! ¡Hazte a un lado! Quiero quedarme, por favor. No temas, hija. Melek, no tengas miedo, amor. Todo va a estar bien. No se la lleve, mira, por infeliz, favor. Más te vale que sueltes. ¡Padre! A mi nieta. ¿Qué pasa aquí? Sanjar. Sanjar, se van a llevar a nuestra Melek de la casa. ¿Quiénes son ustedes? Mire, señor Sanjar, lamento decirle que hasta que concluya el caso de la madre de Melek Efeoglu, se le ha otorgado la custodia temporal al señor Guben Selevi. Hemos venido por la niña. Es evidente que ella no se encuentra... Lo único que sé es que no se llevarán a mi pequeña. Mire, si usted se niega a cumplir con la ley, usted perderá la custodia permanente de su hija. Se ha decidido que Melek se quede con su abuelo por seguridad. ¿Mi hija segura con este bastardo? Esta es su casa y yo soy su padre. ¡Mi hija se queda conmigo! ¡No voy a dejarla ir! Señor Sanjar, no complique las cosas. Podría perder a su hija. Todos aquí hemos sido testigos de su comportamiento errático. Y además, ¿usted sabe en qué condiciones se encuentra su hija? Padre, perdóname, padre. Es mi culpa. Lo he arruinado todo otra vez. Mi amor, ven. Todo está bien. No te disculpes. Tu padre está aquí. Calma, mi amor. No te preocupes, mi vida. Mire cómo manipula a su pobre hija, el sinvergüenza. Deprisa, Melek. Rápido, hija. Vamos a casa. Mire, señorita, cometí errores, pero todo fue por el bien de mi hija. Lo más importante para mí es la felicidad de Melek. ¿Ya investigó a ese hombre? ¡Es un adicto al juego! ¡Al maldito desgraciado! ¡Le encanta apostar! ¡No sabe cuánto daño le ha hecho a su hija! ¿Ya investigaron su vida? ¿Sabe por qué me dio la custodia de mi hija? ¡Por dinero me la dio! ¡Haría lo que fuera por dinero! ¡Es un infeliz! Señor Sanjar, por supuesto que hemos indagado acerca del señor Guben. La investigación sigue, pero el juez ha decidido que lo mejor para la niña es quedarse con su abuelo por ahora. Nosotros solo seguimos órdenes. Papá, ya no grites. No se peleen por mí. Iré con ellos. Melek, amor, no te preocupes. No tienes que ir a ninguna parte. Ven. Te encuentras en tu casa. Melek.
¿Mi amor? Señor Sanyar, señor Sanyar, por favor. Cálmese, señor. La queja. Papá, no te alteres, por favor. Está bien, papá. Sigue a tu hermano. Seguramente va a estallar. Mi amor. Voy a salvarte. ¡Maldito Guben! ¡Maldito Guben! ¡Eres un desgraciado! ¡Te detesto tanto! ¡Bastardo! Está siguiendo. Maldita sea, no deja en paz a mi familia. ¿No cree que debería pensar en Melek? Ven aquí, mi pequeña, ven. Ven, hija. Cálmate. Tu abuelo te va a proteger de todos los males. Melek, ¿tú también viniste? Efectivamente, mujer. Mi nieta y yo vamos a vivir ahora en esta mansión. Pero la mansión es tuya, ¿verdad? Sí, pero mujer ya no quiere vivir aquí, Melek. Por eso se me ocurrió la idea de mudarnos a esta hermosa mansión. ¿No es una buena idea? ¿Cómo llegó aquí? ¿Quién demonios abrió la puerta? Nuestros guardias se encargarán de ir. Muy bien. ¡Melek! ¡Padre, Melek, vete! ¡Hija! ¡Papá, ya vete! ¡Estoy bien! ¡Hija, esta tortura acabará pronto! ¡Yo te rescataré! ¡Te lo prometo! ¿Estás involucrada, mujer? Sanyar, por favor, no digas tonterías. Decidí vender la mansión porque es imposible quedarnos aquí y él la compró. Mira, yo no tengo idea de qué está pasando. Bien, te lo voy a explicar. Él llamó a servicios sociales. Pretende arrebatarme a mi hija. Dice que la quiere proteger de mí. ¿Y a dónde la trae? A tu casa.
¿Por qué me mientes, eh? Sanjar, por favor, no, estás equivocado. Cállate, mujer. Mira, te hemos protegido como si fueras parte de la familia. Y ahora me traicionas. ¡Gubén! ¡Abre la puerta! ¡Alto, señor! ¡Deténgase! ¡No puede entrar! ¡Contrólese, por favor! ¡Abre la puerta! ¡Ábreme! ¡De un paso atrás ahora! ¡Abre! ¡Usted no es bienvenido en esta casa! ¡Sanjar! ¡Abre esta puerta! ¡Ábrela! ¡Sanjar! ¡Sanjar, ven conmigo! ¡Sígueme! ¡Sanjar, vámonos, tranquilo! ¡Por favor! ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? No quería volver a casa. Ah, una pregunta. ¿Ya pudiste conversar con Sanjar? ¿Por qué? Pues no sé. Estaba en la tienda del van y recibí una llamada. Se fueron deprisa. Quisiera saber qué ocurrió. ¿Melek está bien? No lo sé. Cuando volteé, pues ya no estaban. ¿Por qué no te comunicas con Sanjar, Mavi? Voy a prepararte un café. Oye, solamente fue una sugerencia. No tienes que llamarle si no quieres. Son nuestros vecinos. Me preocupo por ellos. No sé qué les haya pasado. Tú deberías llamar, Bora. Por supuesto que no. No llamaré porque Sanjar Efeoglu siempre busca una excusa para gritarme y seguramente me humillará. A Sanjar no, a Elvan. ¿Dijiste Elvan? Ah, claro, Elvan. Ay, no tengo su número de teléfono. Le pedí su número cuando la conocí por primera vez, pero me dijo que le diera el mío. Aguarda un segundo. Le voy a preguntar al arrendatario del local. Estupendo. Buena idea. Me interesa saber que Melek esté bien. Es todo. Hola. Ali, buen día. Mira, ¿tú recuerdas a la señorita Elvan? Así es, rentó tu local. Escúchame, necesito su número de teléfono. ¿Me lo podrías enviar? Bien, sí, gracias. Bien, gracias. Nos vemos. Perfecto, me lo va a enviar. El café ya está listo. ¿Se quedaron dormidos o qué? ¿Eh? Gubén intenta quitarle la custodia de su hija a Nara y no estaban enterados. Ustedes me aseguraron que no me quitarían a Melek. ¡Pero eso fue lo que hicieron! Señor Sanjar, mire, todavía no se ha tomado una decisión final, tranquilo. Faruk, escucha.
¿Cuánto tiempo hemos trabajado juntos? No quiero oír excusas. Nada de lo que dices tiene sentido, ¿comprendes? Lo único que importa es el bienestar de mi pequeña. Caballeros, déjenos a solas, por favor. Señor Sanjar, entiendo su reacción perfectamente, pero se han señalado algunas inconsistencias. La noche que Melek escapó a casa de su abuelo es una de ellas. ¿Es suficiente para separar a una hija de su padre? ¿Ah? Acepto que he cometido errores, pero separarme de mi hija es una injusticia. Hablemos de esto. Aléjate de mi padre. No hables con él. Si no te vas, mi madre no volverá. Y si vuelve y te ve con mi padre, se volverá a ir. Entonces ya no tendré una madre. ¡Vete! Soy profesora de música. Le enseñaré a Melek a tocar el violín. Y también aprenderá un poco de francés. ¿De acuerdo, Melek? Aquí tienes tu leche, mi ángel. Ay, mi niña. Señorita, ¿gusta otra taza de café? No, muchas gracias, señor. Conversábamos con la profesora. Ya debería irme. Estoy segura de que se llevará bien con Melek. Melek, ya me voy, cariño. Cuídate mucho. Regresaré mañana. Hablaré contigo, con tu abuelo y también con tu padre. ¿Entonces regresaré con él pronto? Mire, señora, mi padre no es una mala persona. Él me consiente mucho. Todo esto sucedió porque yo me porté mal. Mi abuelo me dijo... Melek, no te culpes a ti misma por este lío, ¿de acuerdo? ¿Escuchó eso? Mi pobre nieta se siente culpable por el comportamiento de su padre. Pero ya estás a salvo, hija. Eventualmente lo olvidará. Bueno, me voy por ahora. Melek, nos vemos por aquí. Melek, vamos a subir, hija. Seguramente te encantará tu nueva habitación. Todo quedó perfecto. No quiero. Mi habitación está en mi casa. No necesito una más. Quiero regresar a mi hogar. Melek, fue un día complicado. Estás de mal humor. Subí a descansar a tu cama. Ya te dije que no quiero. Tú me mentiste. Has metido a mi padre en problemas. Nunca hablaste con mi madre por teléfono, ¿verdad? Melek, basta. Ya no reniegues más. Sube. Hazlo. ¿Te agrada, Melek? Prepárate, hija. Deprisa. Tu profesora entrará pronto, así que pórtate bien, por favor. Llevaba a su muñeca a todos lados. La pobre no podrá dormir sin ella. Démela a mí, por favor. No se preocupe, yo iré a entregársela. Se llevaron a la pobre niña de inmediato. Prepararé un bolso con sus cosas, ¿sí? Ajá.
¿Tú actuando de manera responsable, Elvan? Dígame ahora qué fue lo que hice. Me defraudaste por completo, pese a mi confianza. Confié en ti y en Sera porque yo me encuentro ocupada resolviendo todos sus problemas. Pero la perdieron de vista. Tengo que lidiar con Yaya y Dudu. Por eso justo te pedí a ti y a Sera que la cuidaran, pero no. Ustedes dos me fallaron completamente. Todo esto es su culpa. ¿Cómo puedes culparnos a nosotras, madre? Duele mucho que pienses así. Tú sabes que adoramos a nuestra sobrina. Sanjar va a traer a Meleca a casa, lo sé. Estoy aterrada, ¿comprende? Tengo miedo de que tu hermano pierda la cabeza. Si ustedes dos hubieran hecho su parte, esto no habría sucedido, pero no fue así. Tú te encontrabas distraída y Elvan no tiene tiempo para nadie porque está ocupada en su tienda. Suegra, mire, creo que es un poco injusta conmigo. Yo cuidaba a Melé cuando usted iba de compras. Ya vimos lo bien que la cuidaste. Nos han quitado a la niña. Es mi culpa por haber confiado en ustedes. ¿Qué saben de una niña? Ustedes no saben lo que es ser madre de un hijo. No tienen idea. Tú ni siquiera puedes ser madre. Demonios. Gracias, que tengan buen día. Buen día. ¿No te ha respondido? No, me temo que no, Mavi. Ni siquiera ha visto mi mensaje. Mavi, tal vez deberías de llamarle a Sanjar. Jamás. Está bien. No es asunto mío, lo sé. No me tardo, saldré. ¿A dónde? Hay muchos cafés cerca. Iré a los más populares. Tal vez escuché algo. Mavi, tú solo encárgate del negocio. Yo regreso pronto. Por favor, mantente alerta, ¿sí? Ve a decirles que entren. Hablemos. Entren, chicos, entren. Escúchenme. Guben Selevi es adicto al juego. Parece que por ahora se ha tranquilizado. Pero quiero que investiguen. Quizás juegue en secreto. Tenía un chofer en Montenegro que trabajaba para él. El maldito tenía muchas deudas por cantidades fuertes. Me dio la custodia de Melek porque yo le ofrecí dinero. Escúchenme. Tenemos que localizar a su chofer. Está bien. Selim, necesito que tú lo encuentres. Haz todo lo posible para que el hombre acepte ser nuestro testigo. ¿De acuerdo? Usted había entregado un diario de la señorita Nare al juzgado. Y si no mal recuerdo, la señorita Nare se quejaba de su padre. Bien, Faruk. Pero yo le devolví ese diario a Nare. Lo tiró tal vez... O no sé, tal vez se lo llevó. Está bien, entonces revisaremos las carpetas del caso anterior, por favor. Sí. Investiguen a Guben Selevi. Busquen bien y encuentren cualquier cosa que puedan. Debemos mostrarle al juzgado que se equivocaron al darle a mi hija a ese tipo. La opinión de la trabajadora de servicios sociales es importante. Han agendado dos citas para mañana. Lo visitarán a usted y a Guben Selevi. ¿Sabes qué? No soporto saber que mi única hija se encuentra con ese maldito bastardo. Escuchen, no quiero más errores. Necesito recuperar a mi pequeña. ¡No me defrauden!
Bien. Amiga, no lo vas a creer. Han entregado a la hija de Sanjar a su abuelo, Mavi. Se ha ido con él. ¿Pero cómo? No sabría decirte. No saben todos los detalles. Pero me parece que el abuelo quiere la custodia. ¿Pero Sanjar no tiene la custodia de Melek? Sedat, ya vete, por favor. No me puedes desechar como si fuera basura, Mavi. Eres demasiado egoísta. No te mereces a tu hija. Sabes que te llevaré a la corte, ¿verdad? No te miento. Recuperaré a mi hija. Se tomó una decisión. Solamente puedes ver a tu hija los fines de semana. Claro. Tu inocente rostro engañó al juez. Pero yo te conozco mejor que nadie. Les mostraré quién eres. Todos verán quién es la verdadera Mavi. Llorarás en mi puerta y te haré rogar por ella. ¡Tú ya no me intimidas! ¡Ya es suficiente! ¡No puedo más! ¡Estoy harta de tus amenazas! ¡No te tengo miedo! Ya no te quiero volver a ver. ¡Lárgate, Sedat! ¿Madre? Hermosa. Mamá, está bien, no te preocupes. No tengas miedo. Tengo una buena idea. Hay que bajar a la piscina, nos divertiremos. Genial. Entonces ve por tus gafas de sol y por tu traje de baño. Mamá te espera aquí. ¿Estás bien? Sí. Sanjar Efeoglu está en la oficina. Se encuentra hablando con los abogados. No la lastimé, ¿verdad? No, claro que no, mi amor. Los niños se tropiezan 10 veces al día. Sí, pero no es lo mismo, Dudu. No te flageles, Chacha. Tú no lo hiciste a propósito. Fue un accidente. Solamente intentabas proteger a tu sobrina. Melek ya lo sabe. Ella está consciente de cuánto la quiere su tío. Seguramente ya lo olvidó. ¿Crees que esté molesta conmigo? No, ya deja de preocuparte. No puede ser. Todo esto es culpa de Guben. Es un sinvergüenza. ¿Cómo puede hacerle esto a una niña pequeña? Es un infeliz. Ya, ya. Protejamos a nuestro hijo de esto, por favor. Creo que debemos excluir a nuestro hijo de nuestros problemas. Me gustaría que fuera feliz. No, calma, mi amor. Por supuesto que lo protegeremos. Él no tendrá que pasar por esto. Nuestros hijos van a crecer con ambos padres. ¿Lo prometes? Claro, te lo prometo, mi amor. Nada ni nadie nos va a separar. Siempre y cuando seamos honestos el uno con el otro. ¿De acuerdo, hermosa? Relájate, ¿quieres? Te ves muy preocupada, Dudu. Traeré un vaso de leche. Está bien. Tienes hasta el día de mañana, Dudu. Si no hablas con tu esposo, se lo diré yo. Y no creo que quiera escucharlo de mí.
Aquí tienes. ¿Te sientes bien? Te veo un poco pálida. Ay, pues no lo sé, Yaya. No puedo dejar de pensar en Melek, que estoy muy preocupada. No, por favor, tranquilízate. Calma, amor. Verás que recuperaremos a nuestro ángel. Estoy desesperado, Kabruk. ¿Quién sabe cómo trate ese hombre a mi hija? Debo hacer algo. Iré a la casa de ese infeliz bastardo. Te vas a arrepentir, Gumen. Sanjar, Sanjar, no. Espera, por favor, Sanjar. Escuchaste al abogado. Estás enloqueciendo. Recuerda que te conozco perfectamente bien. Sanjar, escucha. Perderemos a Melek para siempre. Dime qué me sugieres. ¿Que me quede con los brazos cruzados? Voy a ir yo. Sí. Yo iré en tu lugar. Prometo que no los perderé de vista por ningún motivo. Sabrás que lo tendremos bien vigilado. Si tú ves una sola lágrima caer de su rostro, entrarás de inmediato y no le tendrás piedad. ¿Escuchaste, Kabruk? Sanjar, si eso sucede, ni los guardias me podrán detener. Yo mismo les daré un tiro y pasaré el resto de mis días en prisión. Así que no te preocupes. Confía en mí y sabes que puedes contar conmigo. No te voy a defraudar, amigo. Gracias, Kabruk. Gracias. Levanta la mirada. Escúchame bien. Es de mala educación estar de mal humor cuando tenemos invitados. Madame Renoir. Puedes comenzar, Melek. No quiero nada de comer. Melek, por favor, haz lo que se te ordena. Anda. Hazlo. No. Ese no. Regrésalo. Al parecer, Nare no te enseñó absolutamente nada. Es una pena, porque yo la eduqué también. ¡Demonios! Si no tienes hambre, mira cómo lo hago yo. ¿Tu servilleta? Muy bien. Aquí comienza tu primera lección. ¿Qué cubierto se utiliza? Este. Asombroso. Amiga, ¿quieres que entre y te acompañe?
Sí, ambos sabemos que yo no me llevo bien con Sanjar, pero no importa. Al fin y al cabo, yo soy un caballero, Mavi. Descuida. Hablaré con él si es necesario. Por mí no hay ningún problema. Espera aquí. Solo veré cómo está. Volveré enseguida. ¿No conversarán? Entonces, ¿para qué vinimos? Papá, papá, no me dejes, por favor. ¡Eres un maldito fracaso como padre! ¡Dejaste que se llevaran a tu hija, idiota! ¡De nuevo le has fallado a tu hija! ¡Sanjar! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sucedió? Tenemos que ir al hospital. Está bien, no vamos a ir. Calma. Sanjar, deja de apretar los cristales. Necesito que obedezcas. Esto va a dolerte. Lo dudo, Mavi. Ya he sufrido bastante. Por favor, Sanjar. Abre la mano, te lo estoy suplicando, por favor. Imagina que yo no estoy aquí. Pero, ¿y si no la recupero? ¿Qué voy a hacer si me la quitan? ¡Pero qué espectacular! Melek, amor, pareces un ángel. Eres idéntica a tu madre, mi amor, una verdadera princesa. ¿Quién te peinaba antes? Con trenzas, como si fueras una campesina. ¿Y qué decir de tu ropa? En fin, quiero verte así de ahora en adelante. Mi princesa. Aquí tienes. No lo quiero. Bueno, está bien. Hoy ha sido un largo día. Mi nieta debe estar agotada. Mañana comenzaremos con sus clases. ¿De acuerdo, princesa? Ah, mira eso.
Mire, queremos dejar una buena impresión a los trabajadores de servicios sociales. Necesito que vean que Melek vive felizmente con su abuelo. La dejo a cargo de esto. Debe mostrar que a mi nieta no le hace falta nada aquí. Necesito que todo salga a la perfección. Si comete un solo error, sufrirá las consecuencias. La despediré. Entendido. Como usted diga, señor. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Te sientes mejor, Mavi? ¿Más fuerte? Muy bien, me alegro por ti. ¿Sabes qué? Los niños reaccionan muy similar. Mi hija se fue de casa en medio de la noche. Es una niña. ¿Pero qué hay sobre ti? ¡Qué locura! A nadie le importa Sanjar. Nadie se preocupa por Sanjar. Por cierto, sé honesta conmigo. ¿Por qué me besaste? Dime por qué. ¿Te despedías de mí? Bien, ya terminé. Excelente. Bueno, llámame si me necesitas. O si sabes algo de tu hija. Mavi. Melek habló contigo. Te dijo que te fueras. ¿Y qué fue esto? ¿Querías desatar tu ira en mí? Claro que no. Pero me lastimaste. Pudiste haberme dicho, pero no fue así. Melek pudo haberme dicho y no lo hizo. ¿Hablar conmigo es tan complicado? Tal vez. Me he convertido en ese hombre que todo mundo abomina. Mira, yo sé bien que mi familia jamás me lo diría. Pero yo me pregunto si quiero a la gente que amo. ¿Ah? Sanjar, tú eres muy buen padre. Harías lo que fuera por tu hija. No seas tan duro contigo mismo. Yo he conocido a pésimos padres. Tú no eres uno de ellos. No me iré. No te preocupes. Fue un terrible día. No te vayas. Te necesito conmigo, Mavi. Lo sé. ¿Por qué te tardas tanto, amiga? Me parece que no te necesitan. Bien hecho, señor barista. Bueno, mejor me voy de aquí. Thank you.
¿Cuándo se me dejará de caer el cabello? No lo sé, Melek. Debe ser paciente. ¿Quién dormirá a mi lado? ¿Y quién me leerá un cuento? ¿Melek? ¿De qué estás hablando, hija? Ya eres una niña grande. No necesitas que te lean ni que duerman contigo. ¿Madame? Que descanses, Melek. Espera, no me dejes sola. Quédate conmigo, abuelo. Le tengo mucho miedo a la oscuridad. Melek, tranquila, cariño. No te preocupes, no hay nada de qué temer. Mi nieta es una niña muy valiente. Ella no le teme a nada. Te acostumbrarás a dormir sola. Ya lo verás. Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Oh, cielos. ¿Será tú? ¿Cómo saliste? ¿Qué estás haciendo aquí? No podía quedarme en la mansión, Cabruc. Escuché que estarías aquí, así que decidí venir para apoyarte un poco. Anda, Sera, dime cómo fue que lo averiguaste. Mira, el tonto nos está saludando. ¡Negdet! ¡Ya, vete de aquí! ¡Negdet! Vamos, Hera, no es posible. Cabruc, no te enfades, por favor. Tú y yo estamos comprometidos. Por lo tanto, mi deber es apoyarte. Sí, yo lo sé. Entiendo, Hera. Pero aún no he ido a pedir tu mano. Será complicado. Melek está aquí. El corazón de tu hermano está confundido. ¿Cuándo podré hablar con tu familia? No lo sé. Pero mi hermano recuperará a Melek. No importa si todo el mundo está en su contra. No dejará a Melek con Guben jamás. Encontrará una solución. No sé qué hacer, Cabruc. A nadie le interesa si tú y yo somos felices. Por eso necesitamos pensar en nosotros. Y claro, voy a seguir apoyando a mi familia en todo lo que pueda. ¿De acuerdo? Pero vamos a pensar en nosotros. Sí, dime, Sanjar. ¿Ya hablaste con Guben? Llamé, pero respondió la mucama. Dice que está ocupado. No tengo acceso a ella. No sé nada de mi hija, mujer. No te preocupes. Yo hablé con Melek. Ella se encuentra muy bien. ¡Qué alivio, qué alivio! Sanjar, mira, haz lo que te pida la trabajadora de servicios sociales. Debes ser muy astuto. Una respuesta errónea y te podrían quitar la custodia de tu hija. Guben es inteligente, lo sabes, ¿verdad? Sí, lo sé. Todos ellos son inteligentes. Y Sanjar está loco, Sanjar está demente. Voy a colgar. Te mantendré al tanto, no te preocupes.
Bien, muchas gracias. Espero tu llamada. Llamada de Sanjar. Así es como te domaré, maldito campesino. Ya verás. Responde al maldito teléfono. Haremos una pequeña prueba. Sí, dime, Sanjar. Pon a mi hija al teléfono. Necesito decirle buenas noches. No te preocupes, se encuentra feliz. La niña no ha preguntado por su padre desde que llegó. Y se te olvida un pequeño detalle. Yo cuidé a Melek por muchos años, fui como su padre. Estaba a su lado cuando se enfermaba, cuando se lastimó por primera vez y cuando fue su primera ducha. ¿Y qué hay de ti? Esos recuerdos que tiene contigo desaparecerán eventualmente. Los niños son crueles, olvidan fácilmente. Verás que no vas a alterarme, joven. Pásame a mi hija. ¿Qué te pasa? A mí no me vas a ordenar. Ten mucho cuidado. ¿Sabes qué? No tengo por qué comunicarte con Melek. Es el primer día y ya causas problemas. Te reportaré mañana. Mira, vas a devolverme a mi hija, Guben. De lo contrario, derrumbaré esa maldita mansión. ¿A qué hora arropabas a tu hija? Melek está durmiendo. No, no te voy a dejar hablar con ella. Seguramente la querrás confundir con tus mentiras. Esto no es el fin, maldito infeliz. Voy a ver a mi hija. ¡Apártate! No. Mavi, por favor. Que no. No puedes ir. No lo voy a permitir. Mavi, no me estás ayudando. ¿De verdad? Porque yo diría que sí te estoy ayudando y bastante. Tus abogados te pidieron que no fueras, que mantuvieras tu distancia. Entonces eso vas a hacer. No es tan difícil de comprender. ¿Crees que soy estúpido? No confío en Guben, ¿comprende? No confío en ese maldito. No. No es una guerra entre ustedes dos, Sanjar. El futuro de tu pequeña está en juego. Perderás a tu hija por estas tonterías. Por solo un error. 5 minutos. Estás a punto de arruinar tu vida en 5 minutos. Tu hija puede desaparecer para siempre. ¡Mírame! Yo lo he vivido. ¡Sé cómo se siente! ¡Me siento culpable! ¡Culpable! Y intento evitar que sientas lo mismo. ¿Entiende? Y justo por eso, ni se te ocurra salir por esa puerta. No vas a ir. Pero si decides atravesar esa puerta, me iré para siempre. ¿Lo comprendes? Está bien, tranquilízate. Ya casi amanece. Muy pronto mi padre vendrá por nosotras.
jamás nos va a abandonar, te lo prometo. No estaremos solas porque mi padre se encuentra cerca. Soy hija de mi padre, no de mi abuelo. Soy una Feoglu. A mí tampoco me agrada, pero... ¿Es el abuelo de Melek? Jamás la lastimaría. No sabes el tipo de hombre que es Guben. Es un infeliz. Él permitió que abusaran de su propia hija. ¿Cómo puedo dejar a mi niña con ese tipo? Sanjar, ¿de qué estás hablando? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Estás seguro? Por supuesto. Él los ha engañado a todos. A todos. Jamás. ¿Has conocido a un hombre tan cruel como él? Qué gusto verte, Mavi. Muchas gracias. Bienvenidos. ¿Cómo te fue en Ámsterdam? Todos están hablando de ti. Te vimos en redes sociales. Qué bien. Pero no exageren, por favor. ¿Por qué no? Cuéntanos todo desde el principio, Mavi. Los extranjeros se enamoraron de ti. ¿O no, Sedat? Tú también lo notaste. Sí, tal vez. Mi esposa es hermosa. ¿Saben? Se llevó dos grandes maletas de ropa. Sí, lucía hermosa. Sin duda. Cuando una persona es muy bella, normalmente suelen pensar que son mejor que los demás. ¿No es así? La apariencia importa. ¿Verdad? Sedat, eres muy gracioso. Nos referimos al discurso que está en internet. Si lo hubieras visto, sabrías que tu esposa hizo un trabajo magnífico. Es cierto, tu discurso fue excelente. Gracias. Solo estaba bromeando. Lo vi completo. Me enorgulleces. Lo hizo bien. Eres muy afortunado. No, yo soy un tipo inteligente. Nos conocimos en la universidad. Yo sabía que sería mi futura esposa. Y yo jamás he cometido equivocaciones, ¿eh? Cuando tengamos visitas, avísame antes, por favor. He trabajado bastante. No he dormido nada. Estoy agotada. ¿Y por qué no dormiste? Se supone que irías a un seminario, pero ¿qué hiciste después? Seguramente saliste a un bar. ¿Con quién estabas? Sedat, ¿de qué demonios me hablas? ¿Que ni siquiera puedo dar una opinión en mi propio hogar? ¿Debo pedir permiso? Mira, trabajo para nuestra familia, Sedat. Y me esfuerzo para darle un buen futuro a nuestra hija. Oye, ¿qué intentas insinuar? ¿Eh? ¿Que no trabajo? ¿Que tú eres más exitosa y más respetada que yo? ¡Ven para acá! ¡Mavi! ¡Mavi!
cierres. ¡Ábreme! ¡Abre la puerta! ¡Te dije que abras! ¡Mami, te dije que abras! ¡Obedece a tu esposo! ¡Nunca te encuentras en casa! ¡Tu lugar es aquí, conmigo! ¡Abre! ¿Estás bien? Te lo quitaste, Mavi. Yo estaba planeando quitarme la sortija en la playa. Honestamente, no significa nada para mí. La usaba para recordarme una cosa. ¿Recordarte qué? Ten cuidado con lo que deseas. Mira, yo quería ver muerto a mi esposo, Sanjar. Pero murió mi hija. Tú mencionaste que jamás había conocido a alguien tan cruel como el tal Guben, pero viví con un hombre muy similar. Pasé muchos años a su lado. No lo leas todavía. No es momento. ¿Es para mí? Es que no sé, desahogarme contigo se siente bien. Lo sé. Eres la única mujer con la que puedo hablar. Contigo puedo, no sé, ser yo mismo, sin fingir. Tú sí me escuchas. El destino nos ha juntado, Sanjar. Conocernos ese día en la cabaña no fue una mera coincidencia. Fue raro. Apareciste como una señal para mí. Mavi, sigue adelante. No te rindas. Ha sido de gran ayuda. ¿Qué pasó, Mavi? ¿Qué fue lo que ocurrió? El matrimonio nos cambia la vida a todos. Pero nadie te lo advierte. Tú te casas y todos creen sinceramente y dicen que serán felices para siempre. Y entonces los demás esperan que tu vida se convierta en un cuento de hadas. Pero eso no pasa. Es algo muy extraño. Porque nadie te muestra cómo ser feliz. Es difícil.
Uno piensa que vivirá en un castillo con la familia entera, relatando historias. Y nos dicen que algún día creceremos y nos casaremos. Y llega el día y te comprometes con el príncipe con quien soñabas. Llevas puesto un vestido blanco. Es el mejor día de tu existencia. Pero ¿sabes qué? No conoces a la persona con la que te casas. Arruinas tu vida por un día de felicidad porque nadie te lo advierte. Nadie te dice lo que pasa en verdad. Mavi, ¿por qué lo querías muerto? Mi divorcio fue una pesadilla. Él no quería hacerlo, pero no cambiaba. Utilizaba a Ekim para hacerme daño. Un día la recogió del colegio sin avisarme, pero no tenía permiso de verla. Llegué justo cuando subía a mi hija a su auto, así que lo seguí. ¿Sedat? ¿A dónde llevas a Kim? ¿Sedat? ¿Sedat, detén el auto, por favor? Vamos a hablar. ¿Sedat, Kim tiene miedo? ¿Puedes detener el auto, por favor? ¡Sedat, devuélveme a mi hija! ¡La necesito! ¡Que detengas el auto, Sedat! ¡Sedat, te dije que detuvieras el auto! ¿Me escuchas? Ve a casa, mami. Verás a tu hija cuando yo quiera, ¿entiendes? No puedes llevarte a la niña. ¡Sedat! ¡Sedat! ¡Detente! ¡Para el auto ahora! ¡Detén el auto ahora! ¡Para, Sedat! ¡Sedat, no! ¡No puedes llevarte a mi hija, Sedat! ¡Sedat, detente! ¡Devuélveme a mi hija! ¡Devuélveme a mi hija! ¡Devuélveme a mi hija! ¡Devuélvemela! ¡Sedat, no! ¡Sedat, devuélveme a mi hija! ¡Devuélveme a mi hija! ¡Devuélvemela! El accidente fue ese día. Está bien, ya, tranquila. ¿Eh? No tienes que seguir, cálmate, respira. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan molesta? Todo va a estar bien, Melek volverá a casa. ¿Ah? ¿Eh? ¿De acuerdo? Tú no me quieres, Gabruk. Sera, eso no es cierto. Para mí, eres lo más importante. ¿Ah, sí? ¿De verdad me quieres? Dime qué has hecho por mí hasta ahora, Gabruk. Sera, yo despierto pensando en ti y sueño contigo. En mi corazón solo hay una persona. Estoy enamorado de ti. De tu sonrisa, Sera. No necesito que me lo digas. Quiero que me lo demuestres. Solo quiero que te esfuerces más, entiéndelo. Mostrabas más interés cuando no éramos una pareja, Gabruk. ¿Qué ha cambiado, Sera? No entiendes. Pero yo no tengo por qué explicártelo, Gabruk. Sera, escucha. Saben que mis manos están atadas.
Termina un problema y surge otro de inmediato. La paz no dura más que un par de días. Se llevaron a Melek. Su padre sufre por ella. ¿Qué se supone que le diremos a tu madre y a tu hermano? Seguramente se preguntarán qué pasa. Bien. No hagas esto, Sera. No te enfades. Nuestra vida será más bella que un cuento de hadas. Lo prometo. Te daré una vida digna de una princesa. Necesito un poco de paciencia de tu parte. Mi abuelo decía que hay un momento para todo en la vida. No puedes desperdiciar esta oportunidad, Kabruk. Debes aprovecharla. Estoy aquí, calma. Mira, no voy a dejarte sola, Mavi. ¿Estás bien? Te serviré agua. Tómala. ¿Estás bien? Calma, ya pasó. Calma. Tranquila. Está bien. Está bien, mami. Ah, Muge. Bienvenida. ¿Se puede saber qué es lo que tramas ahora? ¿En verdad crees que vivir aquí, lejos de su padre, sea lo mejor para Melek? Así es. Exactamente. Parece que no aprendiste de tus errores. Nada en absoluto, Guben. ¿Piensas que todo lo que sucedió fue mi culpa, mujer? ¿Mi nieta estaba bajo mi cuidado cuando huyó en medio de la noche? Melek no es el tema. Me refiero a Nari. Mujer... Mira, yo no tengo a nadie más que a mi nieta. No sé si haya aprendido o no la lección, pero sé que esto es lo mejor para Melek. Confía en mí. Hay muchas razones por las que desconfío de ti. No tendría por qué ser diferente. Pero lo que importa aquí es Melek. Así que dejen su ego a un lado y piensen en qué es lo mejor para esa pequeña, porque no dejaré que arruinen la vida de una niña inocente. Hola, hermosa. Mi papá venía contigo. ¿Dónde está? No, lo lamento. Preferí venir yo sola. ¿Estás bien? Mujer, ya extraño mucho a mi padre. ¿Tú me puedes llevar con él? Tal vez no te pueda llevar, pero... ¿Te parece si le llamamos? Genial, ya vemos ahora mismo. Sanjar, ¿puedes adivinar quién quiere hablar contigo? Tu princesa. Hola, padre, te extraño. Melek, mi amor. Ansiaba escuchar tu voz. ¿Cómo estás, mi amor? Te extraño mucho.
¿Cómo te sientes, mi amor, eh? Bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Todavía estás triste? ¿Dormiste bien anoche? Estás llorando por mí, ¿cierto? Melek, amor. Te extraño mucho, hija. No sabes cuánto. Sé paciente, por favor. Volverás a casa. Solo ten paciencia. Está bien, padre. Te extraño demasiado. No me volveré a portar mal. Te lo prometo. Cuelga. Papá, debo colgar el teléfono, ¿de acuerdo? Sí, mi amor, está bien. Te quiero mucho, no lo olvides. Sé paciente, pronto iré por ti. Ten paciencia. Melek es una niña fuerte. Lo sé. Debe ser paciente. Iré por ella cuanto antes. Hoy vendrán a verme de servicios sociales. Van a darse cuenta que es más feliz con nosotros. Olvidarán lo que pasó ayer. Espero que así sea. Ve a casa, yo iré de compras. Debes prepararte. Seguramente serán minuciosos. No pueden equivocarse. Mavi. Hablaré contigo en cuanto vuelva, Melek. Pero yo te necesito aquí. Claro. Te quiero a mi lado. Vamos, no te duermas, Nekdet. Recuerda que te encuentras trabajando. Ah, hola, Cabruk, ¿eres tú? Y no te preocupes de nada. Me encuentro aquí vigilando. Melek no se ha asomado. Seguramente durmió profundamente. Sí, seguramente. ¿Qué dijiste? Nada, Nekdet, olvídalo. Es mi turno de vigilar. Anda. Ah, está bien. Me duele la espalda. Por favor, pasa adelante. Que te vaya bien. Tranquila, pequeña Melek. ¿Qué será de ti? ¿Te sanas tus propias heridas como un gato? Ah, basta, por favor, me duele mucho. Mi cabello es muy sensible. El dolor es insoportable. Por favor, ya no te quejes. No va a pasar nada más. El problema fue que te habían trenzado el cabello. Tus clases de música comienzan pronto. Después harás 30 minutos de actividad física. ¿De acuerdo? Y al acabar, tendrás que practicar con tu violín por unas cuantas horas. Y al final estudiarás matemáticas y francés. ¿Mm? Pero yo ya sé cómo hablar francés. Niña, por favor, no quieras engañarme. Tienen la trompe.
Mira eso. Es peor de lo que pensé. Tu acento es terrible. Tendremos que trabajar mucho en ello. Abuelo, ¿cuándo podré volver a la mansión? ¿Crees que me puedas llevar ahora? Melek, tú bien sabes que no podemos ir a esa mansión. Pero hoy vendrá una empleada de servicios sociales y si haces todo exactamente como te lo pide tu profesora, probablemente te lleve a la mansión. ¿En serio? ¿De verdad? Está bien, prometo que lo haré. Gracias. Gracias.